Evangelio, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
cielos. La congregación de los primogénitos, mis juntos cielos. Tienen Dios sus fuerzas.
de la mar, el ángel fuerte, bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el grito abierto de la mar, del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder. Thank you.
Amén, hermanas y hermanos, que el Señor Jesucristo nos bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como lo haces en el cielo, lo hagas aquí en la tierra, Padre amado. Sabemos además de que en esa tierra contaminado, perverso, pero tú enviaste tu palabra para este último tiempo, Señor, a restaurar todo lo que Adán cayó, Padre. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, queremos continuar con este glorioso compromiso. Esto es tu palabra, Señor, estar en la luz, como dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De la misma manera, Señor, Malaquías 4:5 vino y se fue de la cena, Señor. Tú dijiste que he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Padre. Entonces todo está preparado, todo está dicho, Señor. Porque tú eres, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces no hay nada que podamos no creer, Padre amado. Todo está dicho, todo está escrito, Señor. Incluso tú enviaste el último mensajero, el profeta mensajero, el séptimo ángel que vino a revelar todos los misterios, Señor. Ahí estaba escrito durante mucho tiempo, escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a su siervo, los profetas, los padres, madre. Entonces, no hay más, Señor. Todo está dicho, Señor. Entonces, en esta tarde, Padre amado, bendice grandemente al alma, al corazón que va a lecturar, Señor, que lo hagamos de acuerdo como está escrito, para poder entrar en la escena del autor, que eres tú mismo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado, titulado ¿Por qué? Predicado este glorioso mensaje en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 18, pero regresemos un párrafito al 17 para formar el cuadro. El profeta está hablando aquí, dice, entonces miré hacia abajo y me vi a mí mismo. Parecía que yo apenas había llegado a la tierra y todo lo que yo hacía era malo y mi pecado subía para encontrarse con Dios. Y antes que pudiera llegar a Él, Jesús servía como la defensa de un automóvil entre Dios y yo. Y lo golpeaba, y él se tocaba a su lado. Las lágrimas recorrían de sus ojos, y yo lo podía oír a él decir, Padre, perdónalo, él no sabe lo que está haciendo. Me vi a mí mismo como un niño pequeño y las cosas que yo hacía, y veía que cada vez que yo hacía algo malo, pues parecía como que empezaba a subir. Y Dios me hubiera matado por ello, y yo, porque él es santo. El pecado no puede permanecer en su presencia. Pero yo veía esa neblina soplando alrededor y esa sangre de Jesús servía como una defensa entre medio de mí y de ser aniquilada por Dios. Cuando yo me acerqué a donde Él estaba y miré y allí estaba mi libro puesto delante de Él y allí estaba mi nombre y cada cosa mala que había hecho estaba escrito en Él. Y me fijé que cada vez que yo hacía algo incorrecto que había hecho, Él lo recibía y lo lastimaba. Y como Él,
como que él sostenía su respiración y las lágrimas le rodaban por sus mejillas. Él decía: "Perdónalo, él no sabe lo que está haciendo". Yo pensé: "Señor, te hice sufrir de esa manera". Yo pensé: "Yo te amo, te hice yo sufrir de esa manera. ¿Me quieres decir que mis pecados te causaron eso?". Párrafo 18. Él me asentía con su cabeza y podía ver que se miraba como ustedes lo han visto en la fotografía, con la corona sobre él y de esa forma, con sangre en sus ojos y en su rostro. Y él me miró y parecía como que las lágrimas hicieron que su barba se pegara con manchas de sangre por todo su rostro. Y yo dije: "¿Te hicieron eso mis pecados?". Él me asentía con su cabeza. Yo dije: "Dios, perdóname. Yo no quisiera lastimarte de esa manera, Señor. Yo te amo con todo mi corazón". Él tocó su costado, él dio palmaditas con su mano y con su dedo así escribió en mi libro viejo y sucio: "Perdonado, perdonado". La tomó y lo arrojó por detrás de él, así al mar del olvido y puso un libro nuevo. Yo dije: "Señor, te doy las gracias. Yo trataré de nunca hacer nada malo a usted". Él dijo: "Ahora yo te perdoné gratuitamente. Yo te perdoné gratuitamente y luego tú quieres destruirla a ella". Y para ese entonces yo había salido de detrás de la puerta y estaba mirando directamente a la mujer sentada allí. Yo las quería destruir después que yo había sido gratuitamente perdonado. Yo solo cerré la puerta en donde yo había estado moviendo mis brazos mientras la visión se desarrollaba. Yo cerré la puerta y dije: "Padre, perdóname. Yo iré directamente a ella y me disculparé". Párrafo 19. Salí de la puerta. Uno de esos hombres borrachos, sentado allí con ella, dijo: "¿Piensas que la lluvia dañará el vivardo?". Y ellos se levantaron y se excusaron y se dirigieron a los sanitarios. Yo como que me encaminé en esa dirección y ese policía todavía estaba jugando con la máquina tragamonedas. Entonces me encaminé como dirigiéndome hacia donde ella estaba. Yo dije: "¿Está usted?". La pobrecita alzó su vista y dijo: "Oh, hola". Y yo dije: me puedo sentar?". Ella dijo: "Gracias, pero tengo compañía". Yo dije: "Yo no lo quise decir de esa manera. Yo dije: yo solo le quiero decir algo a usted. Le quiero pedir, le quiero decir a usted que me perdone". Dijo: "¿Qué me ha hecho?". Yo dije: "¿Puede esperar un minuto para que le cuente?". Dijo: "Sí". Yo dije: "Yo estaba en la puerta". Y le conté la historia. Yo dije: "Detrás de allí", él me mostró dónde yo estaba mal. Ella alzó su vista y pareció como que se volvió sobria. Ella alzó su vista. Ella dijo: "Usted, ¿es usted el hermano Branham?". Yo dije: "Sí, yo soy". Ella dijo: "¿Usted es ese ministro que está allá?". Y yo dije: "Sí, señora". Ella dijo: "Me da vergüenza que usted me mire en esta condición". Yo dije: "¿Me puede perdonar?". Ella dijo: "Seguramente que sí". Ella dijo: "Siéntese". Yo dije: "Gracias". Y me senté en la pequeña mesa con ella. Párrafo 20. Y ella dijo: "Yo quiero decirle algo, hermano Branca". Ella dijo: "Yo pasé por allí y vi sus reuniones. Las vi anunciadas y entré". Dijo: "Yo sencillamente me avergüenzo de mí misma". Ella dijo: "¿Qué pensaría usted si yo le dijera que mi padre era un ministro metodista?". Dijo: "Yo tengo dos hijas, ambas son maestras de escuela dominical". Yo dije: "¿Qué sucedió?". Ella me habló tocante a una carta de parte de su esposo diciendo que se había ido con otra mujer. Ella empezó a beber y empezó a... Y ella dijo: "Yo sé que mi tiempo para ser redimida ha pasado". Una legalista estricta, ven ustedes, dijo: "Mi estado está muy allá para poder ser redimida". Yo dije: "No, no lo está, no, no lo está". Ella empezó a llorar. Ella dijo: "Hermano Branham, ¿piensa usted que no estoy pasada del tiempo para ser redimida?". Yo dije: "Entonces, ¿por qué me dijo él eso hace unos cuantos minutos?".
la tomé de la mano. Nos hincamos allí en el piso y allí ella le dio su vida a Jesucristo. Usted habla tocante a las máquinas tragamonedas de tenerse y todo lo demás, todo allí adentro. Y estábamos llorando, llorando. Ella se levantó y se fue a casa con una nueva vida. Párrafo 21. Ven, Dios me mostró que mi propio corazón no estaba correcto porque la estaba tratando de condenar y no estaba mirando de dónde yo también provenía. Así que si siempre podemos recordar y mirar atrás al pozo de donde fuimos sacados, las cosas se mirarán muy diferentes. Ven, no queremos condenar a nadie. Amén a todos. Cuando ustedes pierden ese amor verdadero y genuino que está en su corazón, ustedes lo han perdido todo. Nunca olviden eso. Cuando ustedes pierden el amor, todo se habrá ido. Ahora recuerden eso, el amor que este hermanito tenía por todos ustedes y nosotros recordaremos el amor de los hermanos aquí, hermanos, lo que sea que ustedes hagan. Párrafo 22. Yo no estoy diciendo que todas las organizaciones se rompan y formen una sola organización. Nunca será de esa manera. Ustedes nunca lo lograrán. Ustedes solo pasarían por la vida por la misma cosa con antigua, haciendo berrinche y peleando y discutiendo. Eso está incorrecto. Mantengan sus organizaciones, quédense allí si pueden, eso está bien, pero extiendan la mano y amen a todos los demás y tengan respeto. Denle también a él un poquito de la cobija porque él también se quiere cubrir, se estira lo suficiente para todos nosotros. Lugar, lugar, hay pleno lugar. Hay lugar en la fuente para mí, correcto. Hay lugar para todos nosotros. Y solo recuerden eso. Párrafo 23. Si yo pudiera ver a toda iglesia pentecostal, a la cuadrangular, a la del modelo abierto de la Biblia, a las asambleas pentecostales de Dios, a la iglesia pentecostal unida y todo el resto de ellas abrazarse unas a otras y olvidar sus diferencias, solo teniendo compañerismo unas con otras, yo diría: despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Y mientras Satanás los tenga disparándose una a la otra, él se sienta y toma unas vacaciones. Él no se tiene que meter en absoluto. Ven, yo oro para que pueda estar vivo y ver ese día. Y si ustedes no lo hacen entre ustedes mismos, alguna tipo de persecución azotará a esta nación uno de estos días. Ustedes se anhelarán el uno por el otro en ese entonces, hermanos de la misma preciosa fe. Así que, ¿por qué pasar por la aflicción cuando podemos tener un pedacito del cielo aquí en la tierra ahorita mismo? Dios sea con ustedes. Párrafo 24. Yo quiero regresar. Escuche que ustedes les pidieron y dijeron que yo quería que yo regresara. Algún día regresaré si es la voluntad del Señor. Me gustaría traer una carpa y asentarla aquí en la parte, alguna parte, aquí entre las ciudades de alrededor de aquí y reunirnos todos y tener compañerismo unos con otros, tratar de edificar a las iglesias. Todos ustedes tienen algo que hacer ahora. Todos ustedes métanse allí mismo en su iglesia y trabajen tan duro como puedan por su iglesia local. Ven, pero nunca critiquen. Si ustedes saben algo mal tocante al otro lado, no digan nada al respecto. Ven, guarden eso para ustedes mismos. El enemigo está listo para oír eso. Ven, no le permitan saber nada. No hablen nada. Y entonces él no sabrá nada al respecto. Ven, guárdenlo para ustedes mismos y oren. Digan, bueno, el pobre hermano hizo algo equivocado, pero no lo bajen hasta el suelo. Él ya está en el suelo de todas maneras. Traten de animarlo. Ven, anímenlo. Sean el buen samaritano. Ven, traten de levantarlo. Si ustedes ni siquiera pueden hablar con él, oren por él hasta que tengan un sentir por él. Solo manténganlo en su corazón, porque su alma vale 10.000 mundos. Párrafo 25. Ahora oremos. Nuestro Padre Celestial,
mientras nos inclinamos para darte gracias por esta gente grandiosa de aquí, tus siervos. Te doy gracias por el hermano King, el hermano Petty, por todo el resto de ellos, Señor. Estos hermanos finos, estas hermanas maravillosas, sus iglesias, sus miembros y por aquella gran gente en las ciudades y en los lugares de negocio. ¿Cómo ellos han sido tan amables? Te damos gracias por este auditorio, por esta gente que nos permitió usarlo. Dios, ellos siempre han abierto sus puertas en todas partes para mí, en lluvias y tormentas y como así, y cosas así. Dios, que ellos vivan hasta la venida del Señor, concédelo. Bendice a los conserjes, a todos los miembros de la fraternidad, a todos, que todos ellos encuentren descanso y paz en Cristo, concédelo, Señor. Bendice a estos amables policías que han estado vigilando los estacionamientos aquí. Ese pequeño hombre de la otra noche que se acercó y me miró y me dio ese maravilloso cumplido. Padre, yo estaba casi desmayado en ese momento. Saliendo de la unción, no tuve una oportunidad de decirle mucho a él. Si ese muchacho no es salvo. Y como él. Los cumplidos que él dijo tocante a la reunión, te pido Dios que él reciba el Espíritu Santo, concédelo, Señor, que él esté en gloria. Si nunca lo veo en la tierra otra vez, que yo pueda estrechar su mano, un hombre como ese sería un buen policía para cualquier ciudad. Ese hombrecito con el que hablé en la puerta hace rato, Dios bendice a ese hombre. Simplemente te damos gracias por todo, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros. Pedimos ahora que tú nos continúes bendiciendo mientras viajamos hacia la costa del oeste. Te pido que tú bendigas al hermano King ahora y hemos hablado de sus problemas y pedimos que tú seas con él y con todos los otros hermanos. Y Dios, la única cosa que puede hacer es un ser humano, no lo pudiera hacer, pero que tu Espíritu Santo constantemente una los corazones de estas personas hasta que ellos sean uno en Cristo Jesús, concédelo, Padre. Danos un gran servicio en esta noche. Muchos de ellos han viajado por caminos resbalosos y en esta lluvia y tormenta para llegar esta noche aquí, para oír el servicio de la clausura. Te pido que tú los bendigas, que no haya una sola persona débil en nuestros medios en esta noche. Te pido eso, Padre, para tu gloria, que el poder del Espíritu Santo entre esta noche y sobreabunde por encima de todo lo que pudiéramos aún hacer o pensar. Esperamos en ti por lo que sigue en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Párrafo 27, por último. Todos los pedacitos de tela aquí, ustedes lo pueden recoger tan pronto como nosotros, como yo oré por ellos. Quiero esperar hasta que la unción del Espíritu Santo venga sobre mí para orar por los enfermos. Ahora en el libro de Jeremías, el versículo 22. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Quiero tomar un tema para la clausura en esta noche haciendo una pregunta. ¿Cómo Dios la hizo? ¿Por qué? Ahora espero que no seamos muy extensos, 20, 30 minutos, y luego podremos orar por los enfermos. ¿Por qué? Si Dios prepara algo o una forma de escape y luego la gente falla en caminar por ella, Dios tiene el derecho de preguntar, ¿por qué? ¿No creen ustedes eso? La congregación dice amén. Él tiene el derecho de preguntar por qué. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Estamos lecturando este glorioso mensaje porque predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 28 al 37. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? 28. Si acaso usted no está condenado porque es un pecador, usted está condenado debido a que no acepta a Jesús como su Salvador. Miren, Dios sería injusto condenándolo sin hacer una preparación para que usted salga de ello. Porque usted nació en pecado, fue formado en iniquidad,
vino al mundo hablando mentiras. No importa quiénes eran sus padres o lo que ellos fueron, usted todavía es un pecador, igual que cualquier otro niño, cuando usted nace en este mundo. Todos hemos nacido en pecado. No pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. No pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, así como no podemos agarrarnos de los cordones de nuestras botas e impulsarnos más allá de la luna. No lo pudiéramos hacer. Estamos totalmente incapacitados. Y por lo tanto, Dios no lo condenará a usted sobre las bases de ser pecador. Él lo condenará a usted porque rehúsa aceptar la manera de escape. Por lo tanto, no es Dios, es usted mismo. Usted mismo se condena. Y cuando usted mismo se condena, no hay nadie que pudiera sentir lástima por usted, sino usted mismo. Eso es todo. Nosotros deberíamos sentir lástima de usted mismo, porque no ha aceptado la manera de escape provista por Dios. Ahora bien, cuando Dios provee sus maneras, solo imagínense cómo se siente Él cuando Él provee una manera para nosotros, para nuestra sanidad, para nuestra salvación, para nuestro bienestar, para nuestra paz y todas esas cosas. Y luego solo nos alejamos y las dejamos. De seguro lo hace sentir a él terriblemente mal. 29. Así que en una ocasión en la Biblia, allí en el libro de Segunda de Reyes, hubo un rey que era rey de Judá y su nombre era Ocosías. Él era hijo de Acat y Jezabel. Él sucedió a su padre Acat en el trono. Después de Acat, ese creyente fronterizo que abandonó el evangelio, miembro tibio de iglesia, que fue y se casó con una muchacha pagana para fortalecer su reino e introdujo idolatría en Israel. Y, oh, qué cosa tan terrible hizo él. Y luego su esposa pagana le quitó la vida al precioso Nabot con el fin de que el rey pudiera tomar su herencia. Y ese profeta profetizó lo que a él le acontecería y lo que a ella le acontecería. Los perros se la iban a comer en la calle e iban a lamer la sangre de Acat en su carro. Y eso fue exactamente lo que aconteció. Párrafo 30. Me pongo a pensar en la ocasión cuando Josafat, un hombre de Dios, cuando él definitivamente no debió haberse asociado con la compañía incorrecta. Un creyente no tiene ningún compañerismo con un incrédulo. Un cuervo y una paloma no tienen nada que hablar. Un cuervo come de un cuerpo muerto. Una paloma es un ave que no tiene hiel. Si ella comiera de ese cuerpo muerto, la mataría. Es una ave formada especialmente. Una paloma lo es. Una paloma únicamente come grano. Ella no tiene hiel. Ella no lo pudiera digerir. Así es el cristiano. No tiene hiel de amargura dentro de él. Ellos no pueden comer las cosas del mundo. Un cuervo puede comer cosas como trigo y puede también comer cosa muerta. Él es un hipócrita. 31. Y una paloma. Yo les quiero decir algo. Una paloma no tiene que buscar agua para bañarse. ¿Han levantado alguna vez a una palomita y la han sobado con la mano? Está aceitada. Hay algo que proviene del interior, que sale y la conserva limpia. Oh, hermanos, su cuerpo está aceitado con aceite que proviene de adentro y sale hacia afuera. Amén. Yo no quiero empezar a hablar sobre eso. Me saldría de mi tema. Pero ella mantiene su cuerpo, sus plumas, sus vestidos limpios por medio de un aceite en el interior. Cada vez que ella mueve su cuerpo, eso se va por sus plumas y la mantiene constantemente limpia todo el tiempo. Oh,
La sangre de Jesucristo santifica al creyente día y noche. 32. Y Acat fue allá y tuvo un poco de compañerismo con Josafat, o mejor dicho, Josafat con Acat y él. Cuando usted ve a unos del mundo incrédulo diciendo, ¿vendrías a nuestra fiestecita de cartas, querida? Tenga cuidado. Bueno, tú sabes que trabajas aquí y tu jefe quiere que tú... Nosotros solo vamos a tener unas cuantas cositas sociales en esta noche. Aléjese de eso. Apártese de eso. Bueno, es Navidad. Tú tienes el derecho de divertirte sanamente. No crea usted eso. Aléjese de eso. Apartaos de toda apariencia de mal. Aléjese de eso. 33. Pero Josafat flaqueó y fue allá a ver a Acat. Y Acat tenía un propósito. Él dijo, bueno, nosotros tenemos tierra aquí, nos pertenece. Él le mostró todas las grandes cosas y de esa manera el diablo lo hace. Le muestra todas las grandes cosas que él tiene, ¿ve? Todo lo que él tiene. Bueno, lo brilloso, el oro, como que le iluminó sus ojos, ustedes saben. Y él pensó, ¿qué cosa? ¿No se los iluminó? Se los empañó. Y así que finalmente ellos lo planearon allí. Y él dijo, bueno, ¿iremos contra Ramot de Galaad o he de dejarla? Él dijo, deberíamos consultar al Señor tocante a esto. Así que Acat dijo, oh, por supuesto, lo deberíamos hacer. Yo tengo el mejor sistema eclesiástico que hay en el país. Él fue allá a su seminario y sacó a 400 profetas. Es correcto, bien vestidos y con el cuello volteado al revés. Y oh, ellos eran hombres maravillosos. Todos ellos eran eclesiásticos, teólogos de lo mejor. 34. Dijo, muy bien, caballeros. Ustedes están bien alimentados y bien cuidados. Esta gran cosa, ahora les voy a decir lo que quiero que ustedes hagan. Profetícenme y díganme si nosotros deberíamos ir a Ramot de Galaad. Vean cuán esplendoroso es mi vestuario y qué obispo tan grande soy yo. Y aquí está también el obispo tal y tal de por aquí, del otro reino. Nosotros vamos a unir nuestras fuerzas. Ustedes saben, estaremos unidos. Entonces, para de esa manera lograr grandes cosas, ustedes saben. Así que uno de ellos hasta se hizo un par de cuernos y empezó a correr por toda la audiencia, diciendo que él iba a cornear a todos los sirios hasta sacarlos. Todo el país pertenece a nosotros, y así que tú vas a ganar por medio de esto. 35. Ustedes saben, hay algo concerniente a un creyente, que si él alguna vez estuvo en contacto con Cristo, él sencillamente no puede aceptar esa clase de cosa. Sin embargo, Josafat, sentado allí, él dijo, ¿no hay uno más? ¡Uno más! Bueno, aquí están 400 de los más altamente educados, los mejores hombres que hay en el país, y ellos son profetas. ¿Por qué pediremos por uno más? Cada uno de ellos tiene un DLD, PhD, LLQST, título de doctorado. Bueno, ellos son, ¿qué cosa? Tú no pudieras pedir por más títulos. ¡Qué cosa! Ellos saben la escritura de cabo a rabo, al revés y al derecho. Josafat dijo, pero tú sabes, tengo un pequeño sentir raro. Quisiera que tuviéramos solo, ¿no hay uno más? Oh, él dijo, sí, pero él es un santo rodador. ¡Aleluya! Y su nombre es Micaías, el hijo de Imla. Dijo, pero
yo lo odio. Oh, así que Josafat pensó, eso suena como un vale de comida. Así que no hable el rey así, pero me gustaría oír lo que él dice. 36. Así que un mensajero fue allá a la pequeña chocita donde él estaba, a la pequeña asamblea en alguna parte en el rincón, ustedes saben. Y él dijo, oh, Micaías, ¿sabes qué? Tú debes. Yo te voy a decir algo de antemano, ¿ve? Tú di la misma cosa que ellos dicen. Tú di lo mismo que ellos dicen, porque déjame decirte que todos esos 400 eclesiásticos dicen que nosotros lo deberíamos hacer de esa manera. Así que tú debes decir la misma cosa. Micaías dijo, vive Jehová, que lo que él ponga en mi boca, eso diré. Me gusta eso, sí. 37. Así que ellos lo llevaron allí. Acat estaba teniendo una crisis de furia. Sí, tenemos a ese santo rodador, aleluya, aquí entre nosotros. Arruinará nuestra congregación con toda seguridad. Así que entonces, la primera cosa que dijo cuando él llegó, dijo, mira, te estoy advirtiendo, él no me va a decir nada sino lo malo tocante a mí, porque yo sé que él siempre me está reprendiendo tocante a mis mujeres, cortándose el cabello y todas esas cosas. Oh, él de seguro es un santo rodador. Ahora, él dijo, pero yo me voy a quedar con la palabra. Así que él dijo, Micaías, iré a Ramot de Galaad para tomar la tierra que me pertenece o la dejaré. Dijo, dame esta noche. Déjame ver lo que dirá el Señor. Así que después que pasó la noche, él regresó. Dijo, ¿qué dices tú? Dijo, sube si quieres. Él dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte? Él sabía que había algo mal con eso. Que no me digas sino únicamente la verdad. Dijo, sube. Él dijo, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Y él dijo, ¿por qué? Él se estaba quedando con la palabra de Dios. Él estaba diciendo la misma cosa que la palabra dijo, porque la palabra de Dios estaba con el profeta. Y el profeta Elías dijo, él no podía profetizar nada bueno de un hombre que era tan perverso como Acat. Así que el profeta, la palabra, ya había dicho que Acat iba a ser matado y que a Jezabel se la iban a comer los perros. Y así que, ¿qué podía Micaías decir diferente a lo que dijo la palabra? Eso es correcto. Él se tenía que quedar con la palabra. No importa cuán grandioso suene y cuán grande suene. Fíjense bien en la palabra. Eso siempre es verdad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. ¿Por qué? Mensaje predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 38 al 47. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué? Párrafo 38. Y así que ese gran presbítero de Estado u obispo, lo que haya sido, lo golpeó en la mejilla y dijo, ¿por dónde se fue de mí la palabra de Dios para hablarte a ti? Él dijo, tú lo verás algún día. Él dijo, yo vi a Jehová sentado en el trono y todo el ejército de los cielos estaba alrededor de él. Y él dijo, ¿a quién tomaré para enviar abajo y engañar acá para que vaya allá y hacer que la profecía de Elías se cumpla? Dios vigila sobre eso. Ustedes saben, dijo, ¿a quién pudiera yo tomar para que vaya allá? Y un espíritu de mentira subió desde abajo, probablemente del infierno. Se puso delante de él y dijo, yo descenderé y entraré en esos predicadores y haré que todos ellos profeticen una mentira.
La palabra de Dios va a ser cumplida, hermano. A mí no me importa lo que suceda. Juan dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La palabra de Dios. 39. El hijo de ese hombre había tomado su trono después de su muerte. Un día caminando por allí, él todavía odiaba a esos profetas. Y él iba caminando allí un día por una sala de su casa, mirando para todas partes. Y él se cayó por la ventana de la sala y se lastimó. La Biblia dice que estaba enfermo. Así que él llamó a algunos de sus hombres y envió a dos de ellos o a una compañía pequeña de soldados a Ecrón para consultar a los profetas de Baal-Zebub si él iba a sanar o no. Así que ustedes saben, Dios da a conocer sus secretos a sus profetas. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Así que Elías allá en el monte, allá en una cueva, acostado allá en un montón de maleza o algo así, con su saco sobre él, el Señor le habló. Y él fue allá y se puso en el camino. Él dijo, ve allá, párate allí, porque ellos van a subir. Párrafo 40. Esos soldados pasaron dando la vuelta a la esquina. Ellos miraron caminando por el camino. Vieron venir a un predicador anciano de apariencia velluda, barbón, y con una pieza grande de piel envuelta en él. Él no era muy agradable a la vista, pero tenía, así dice el Señor. Esa es la cosa principal, no era muy clásico. Así que él los detuvo. Él dijo, ¿para qué van ustedes allá a Ecrón? Dijo, id y decidle. ¿Por qué envió él allá? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿No hay profeta aquí para consultar? Si él quiere saber algo al respecto, ¿por qué no le preguntó a Dios? Se supone que él es el rey aquí de Israel. Así que, ¿por qué no le preguntó él a Dios? ¿Es porque no tenemos un Dios aquí? ¿Es porque no tenemos profeta aquí? Pero, porque él ha hecho eso, id y decidle. Así dice el Señor. Él no se levantará de esa cama. ¡Oh, qué cosa! Me pregunto hoy día, ¿por qué los hombres quieren fumar cigarrillos? ¿Por qué la gente se quiere quedar en casa los miércoles en la noche para mirar un programa de televisión en lugar de ir al culto de oración? ¿Por qué es que queremos hacer? ¿Es porque no hay gozo en la casa del Señor? ¿Qué hace a una persona el querer beber y andar de aquí para allá y actuar de esa manera? ¿Es porque no tenemos un Dios? ¿Es porque ya no hay más gozo en la casa del Señor? ¿Es porque el Espíritu Santo no está listo para bendecirnos a todos nosotros? ¿Hay algo mal en ello? Pero, ¿por qué lo hacemos? Esa es la razón por la cual estamos maldecidos. Esa es la razón por la cual Dios ha puesto esta cosa sobre la iglesia, este frío y este desánimo. Nosotros vamos a otros lugares por placer, en lugar de ir a la casa del Señor por placer. La casa del Señor es el gozo del Señor. El gozo del Señor es el gozo de su pueblo. Él quiere que ustedes vengan a la iglesia y lo adoren, y estén contentos y satisfechos, dando a Dios alabanza y honor y gloria y sabiduría y fortaleza y poder. Él quiere que ustedes hagan eso. 42. Y ahora, ustedes saben que cuando esos mensajeros regresaron, y así que ellos encontraron, fueron al rey y ellos dijeron, un hombre nos regresó y nos dijo tal y tal cosa. Él dijo, ¿quién era él? ¿Cómo estaba vestido? Dijeron, él era velludo y ceñía sus lomos con un pedazo de cuero. Y él dijo, ese era Elías, el profeta de Dios, el Tisbita. Oh, hermanos, él sabía lo que le esperaba. No era porque ellos no tenían un Dios, no era porque ellos no tenían un profeta, sino que fueron las propias maneras necias del rey. Fue su propio acto egoísta e impuro, igual que su mamá y su papá. Él odiaba a ese profeta, y esa es la razón hoy día en que el juicio está sobre el mundo. No es porque no tenemos un Dios, no es porque no tenemos profetas,
sino que es porque la gente odia las maneras del Señor y ama las maneras del mundo. Eso es exactamente correcto. 43. Lo mismo sucede con un hombre que es un paciente muriendo en el escalón de la puerta del doctor porque él rehúsa tomar su medicina. Es la misma cosa. Él muere en el escalón de la puerta del doctor con la suficiente medicina adentro para su caso, pero él la rehúsa tomar. Esa no es la culpa del doctor, no es la culpa del suero, es la culpa del hombre, porque él no acepta el suero. Eso es todo. Y esa es una cosa peligrosa, seguramente que lo es. Usted no puede decir que el doctor fue la causa de ello. Y usted está allí en el escalón de su puerta, no toma su medicina. Sin embargo, él tiene algo. 24. Ahora ustedes dicen, ¿cree usted en tomar medicina? Yo creo que todo lo que ayuda a la raza humana es piadoso. Seguramente que lo es. Lo es exactamente. Díganme, ¿qué haríamos hoy sin estas clínicas y hospitales y todo lo demás? Seguro que sí. Yo sé que hay algunos que se encerraron tras la puerta cuando primero empecé. Pero ¿a dónde llegó todo? ¿Ven? Ustedes tienen que mirar todo sensatamente. Todo. Si la medicina, los hospitales, no son de Dios, ellos son anticristo. Quémenlos, échenlos fuera del país. Seguro, pero es algo para ayudarlos a ustedes, ciertamente. Pero ninguno de ellos lo puede sanar. No hay ni una medicina en el mundo, no hay ni un doctor. Si él dice que sí, él es un charlatán, él no es un verdadero doctor. Si un doctor le dice a usted que tiene medicina, que lo sana, él no sabe de lo que está hablando. Los hermanos de la clínica Mayo dicen que no hay ni una medicina en todo el mundo que lo sane. Dijeron, únicamente hay un solo sanador y ese es Dios. Nosotros únicamente reclamamos asistir a la naturaleza. Párrafo 45. Como yo les he dicho, si yo me cortara mi mano y cayera muerto aquí mismo, toda la medicina que hay en el país no pudiera sanar esa cortada de cuchillo. Ustedes dicen, no, usted está muerto. Bueno, que ellos embalsamen mi cuerpo y que se mire natural otra vez por encima por 50 años. Y me pongan una inyección de penicilina todos los días y todo lo demás, y no se mejorará. Pónganle ungüento y sutúrenla y denme toda. Eso no lo lograría. Si fue hecha para sanar el cuerpo, ¿por qué no lo sana? Se queda igual. Ustedes dicen, la vida se le ha salido. Eso es correcto. Entonces, ¿qué es vida? Y yo les diré, ¿quién es Dios? Eso es exactamente correcto. Dios es el sanador. Un doctor puede acomodar una fractura de hueso, pero no la puede sanar. ¿Qué si yo estoy dando vueltas con la manivela al motor de mi automóvil y me quiebro mi brazo y corro con el doctor y digo, oiga, doctor, sane mi brazo rápidamente para que pueda ir a terminar de arrancar mi automóvil? No lo puedo hacer que arranque. Él diría, usted necesita sanidad mental. Correcto. Él lo puede colocar, pero no lo puede sanar. Eso es correcto. Él puede sacar un diente, pero no puede sanar el hueco de donde salió. Él puede sacar su apéndice, pero él no puede sanar el lugar que él cortó, porque no hay medicinas que formen células, que multipliquen células. Y antes que ustedes puedan sanar algo, tiene que haber una multiplicación de células. Así que Dios es el único sanador. Ustedes no pueden hacer que la palabra de Dios esté incorrecta. El Salmo 103:3 dice, yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. 46. Yo he sido entrevistado en la clínica de los hermanos Mayo y en muchos lugares, y ellos dicen eso. Nosotros no somos sanadores, no reclamamos ser sanadores. Nosotros solo asistimos a la naturaleza. Hay un solo sanador y ese es Dios. Así que Dios es el sanador. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, muy bien, hermano Graham. Yo le voy a hacer a usted una pregunta entonces. Dijo, ¿qué de la penicilina para la influenza? Yo dije, bueno, qué cosa.
¡Qué cosa! Espero que usted no sea tan débil así. Yo dije, mire, ¿qué si usted tiene una casa llena de ratas, haciendo hoyos por todo el techo y todo? Y abajo, por donde quiera, hay muchos. Usted pone mucho veneno para rata y envenena a las ratas. Mata todas las ratas. Eso no parcha los hoyos. La penicilina únicamente mata los gérmenes, el germen de la influenza. No forma el tejido que ha destruido, sino solo envenena a las ratas. Eso es todo. Dios tiene que parchar los hoyos. Eso es todo. Él es Jehová que sana todas nuestras enfermedades. Sí, Señor. Por último, el párrafo 47. Y yo le doy gracias a Dios por todo suero que ellos tienen, por la vacuna antipoliomielítica. Oro constantemente que Dios nos dé algo para el cáncer, para la pobre gente que sufre, todo lo que se pueda hacer para ayudar. Yo lo apoyo, sí, Señor, yo lo apoyo 100%. Y si nosotros, gente cristiana, oráramos más por tales cosas como esas, estaríamos mejor. Todo el país estaría mejor. Si grandes hombres, ellos dan sus vidas solo tratando de combatir esas cosas que traen invalidez infantil. Y todo, seguro que sí. Yo ciertamente le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros. Le doy gracias a Dios por el automóvil. Le doy gracias a Dios por el jabón con el que me lavo las manos. Y todos los mecanismos, todas esas cosas, le doy gracias a Dios por ellas. Seguro que sí. Hubo un tiempo que no teníamos jabón, ¿ustedes saben? Hubo un tiempo que no teníamos un automóvil. Si yo quisiera caminar hasta Phoenix, yo me pudiera ir caminando. Pero le doy gracias a Dios por el automóvil. Me subo y confío en Dios y me voy por la carretera tan veloz como puedo ir. ¿Ven? Así que damos gracias al Señor por esas cosas. Todas las cosas que son buenas para ayudarnos provienen de Dios, ¿cierto? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Mensaje. Porque predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 48 al 57. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Párrafo 48. Pero ahora, ¿qué si el paciente está sentado allí en los escalones de la puerta del doctor y rehúsa tomar su medicina? ¿Y si el paciente muere? No es la culpa de la medicina. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay médico allí? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hay algo mal. Es la misma cosa en la iglesia. Los hombres y las mujeres se sientan en la iglesia y mueren en sus pecados. Porque ellos rehúsan el bálsamo de Dios. Eso es correcto. No es porque no hay bálsamo aquí. El Espíritu Santo está aquí. Tenemos bastantes doctores médicos. Así que si la gente muere en sus pecados, no culpen a Dios. Hay bálsamo en Galaad y hay médicos allí. Pero es la actitud de la gente hacia ello. 49. Ahora, si ustedes toman, por ejemplo, la medicina, sería una cosa horrible que ustedes rehusaran la medicina. ¿Cuánto más horrible es si ustedes rehusan el bálsamo de Dios para su alma? Si rehusan esa toxina, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Ustedes están perdidos para siempre si rehusan eso. O ustedes pudieran parchar su cuerpo aquí y allá. Y luego otra cosa, ustedes pueden tomar la medicina, lo que es bueno para uno, que ayuda a uno, mata al otro. La penicilina casi mata a un tercio de los que ayudan. Mata a unos y ayuda a otros. Es una cosa muy peligrosa. Y lo que no ayuda a uno, ayuda al otro. Pero ustedes no se tienen que preocupar tocante a la toxina de Dios. Ella ayuda a el que quiera venga. Sí, Señor. Es para todos. Ustedes no se tienen que preocupar al respecto. No hay peligro al tratar con ella. Ustedes empiezan a jugar con ella y dicen, bueno, déjeme decirlo, hermano Branham,
Yo no creo que es para mí. Como la gente dice hoy, simplemente no puedo dejar de fumar, simplemente no puedo dejar de correr por todos lados. 50. Un hombre me dijo no hace mucho. Él dijo, yo tengo una buena esposa, pero hermano Branham, simplemente no fui hecho para tener una sola mujer. Dijo, yo tengo que salir con otras mujeres. Yo dije, ¿sabe cuál es el problema suyo? Es que usted simplemente rehúsa el remedio. Eso es todo. Ese es el problema con la gente hoy día. Podemos beber, fumar, mentir, robar y discutir y alborotar. Ustedes rehúsan el bálsamo de Dios de amor que nos junta y nos hace uno. No es porque no hay el suficiente poder de Dios aquí para enviar un avivamiento por toda la ciudad. Sencillamente rehusamos usarlo. Eso es todo. Amén. Está aquí, pero si ustedes mueren en sus pecados, en su incredulidad, no es la culpa de Dios, no es la culpa del Espíritu Santo, no es la culpa de la iglesia. Sencillamente es porque la gente lo rehúsa. 51. Ellos dicen que el problema de corazón es el asesino número uno. No, no. El problema del pecado es el asesino número uno. Correcto. Es el asesino número uno. Ha entrado en nuestros grupos pentecostales. Un hombre estaba hablando conmigo hoy tocante a la gente pentecostal. Y él dijo, ¿sabe qué, hermano Branham? Está llegando a ser un lío que uno no sabe qué hacer. Dijo, usted sabe, mucha de nuestra gente tienen sus hijos y los traen aquí, los ponen en el registro de los niños recién nacidos y así crecen. Y de esa manera ellos sencillamente esperan que sea de esa manera. Como David Duplessis dijo una vez acerca de tal cosa como eso. Bueno, ustedes no pueden entrar de esa manera. Eso es lo que hizo a los metodistas lo que son. Eso es lo que hizo a los bautistas lo que eran. Ellos continuaron trayendo a sus niños. Los ponían en el registro de los niños recién nacidos. Y de esa forma iban creciendo. Dios no tiene nietos. Él solo tiene hijos. Hijos e hijas, no nietos ni nietas. Dios no tiene nietos. Él no, Dios. Dios no es un abuelo. Él es un padre. Amén. Espero que no lastime sus sentimientos, pero espero que los asuste un poquito de todas maneras. Para empezar, Dios no tiene nietos y cuando usted, solo porque usted es pentecostal, su mamá y su papá pagaron el precio. Eso no lo hace usted pentecostal, sino hasta que usted pague el mismo precio para obtener la misma cosa que ellos tenían. Sí, señor, hay bastante de ello que sobra. Todavía hay bastante bálsamo en Galad, bastante toxina allí para el pecado, para la incredulidad. Sí, señor. 52. Nuestros hermanos pentecostales se levantaron diciendo, negando la sanidad divina y tales cosas como esas. Simplemente es porque ustedes rehúsan la toxina, ustedes nietos, no un hijo de Dios. Un hijo de Dios nace del Espíritu de Dios. Él es hijo de Dios, pero Dios no tiene nietos, correcto. ¿Saben ustedes qué es lo que pasa? Tienen miedo del nuevo nacimiento. Eso es todo el problema. Déjeme decirle algo, hermano. A mí no me importa qué clase de nacimiento sea. Todo nacimiento es un desorden. Si es en una pocilga, o si es en el establo, o si es en un cuarto de hospital decorado de rosa, todo nacimiento es un desorden. Y el nuevo nacimiento es lo mismo. Lo hará humillarse y llorar a gritos, y hacer cosas que usted nunca pensó que haría. Traerá una nueva vida, tan cierto como cualquier cosa. 53. Le pudiera arruinar su teología, le pudiera arruinar sus fiestas de baraja, le pudiera arruinar su natación y su danzar y su patinar, le pudiera hacer que se deje crecer su cabello, le pudiera hacer que usted sea diferente y lo haga dejar de fumar cigarrillos,
Es un desorden, pero trae vida. Amén. Lo que debemos tener es un nacimiento, vida, ensuciarnos. Se tiene que desordenar antes de que se ponga bien. Sí, Señor, usted tiene que tener, a menos, si el grano de trigo no cae en la tierra y se pudre, un desastre que se ensucie con ello. Eso es correcto. Solo morir, humillarse allí. 54. Una mujer me dijo en una ocasión, dijo, me daría vergüenza. Esa gente allá, dijo, yo ni siquiera lo podía oír a usted predicar. Dijo, pues esas mujeres ahí gritando, aleluya, amén, alabado sea el Señor. Y yo no podía oír lo que usted estaba diciendo. Yo dije, si ellos no lo dijeran, me moriría de miedo. Ella dijo, cuando esa mujer se levantó allí y empezó a llorar, dijo, sentí escalofríos en mi espalda. Yo dije, si usted alguna vez llegara al cielo, usted se congelaría hasta morir. Yo dije, porque todos estarán gritando a voz en cuello, gritando y alabando, correcto. 55. ¿A qué le tienen miedo? Al nuevo nacimiento. Esa es la razón que tenemos nietos en la iglesia. Tienen miedo del nuevo nacimiento, miedo del Espíritu Santo, miedo del poder de Dios, miedo de que se les lave algo del maquillaje en ustedes o algo así. Ese es el problema. Dios, envíanos un avivamiento chapado a la antigua, que traiga el Espíritu Santo otra vez. Hay abundancia de ello. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médicos allí? Seguro que sí, hay médicos aquí. Hay abundancia de bálsamo aquí también. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Es porque la gente lo rehúsa. Amén. Eso es. Ellos rehúsan reunirse. Ellos rehúsan tener un avivamiento. Ese es el problema. El egoísmo y cosas están tomando control. Hay abundancia de bálsamo en Galaad. Hay médicos aquí, pero la gente lo rehúsa. Ese es el problema. 56. Hubo un tiempo cuando no teníamos toxina para la fiebre tifoidea. Un tiempo cuando no teníamos toxina para la vacuna antipoliomielítica y cosas así. Pero ahora la tenemos. Eso es exactamente. La tenemos ahora. Gracias a Dios por ello. Hubo un tiempo que nuestra toxina para salvación no era muy eficaz porque era de corderos y otros animales y machos cabríos. Pero ahora la toxina ha sido cambiada, ¿cierto? 57. ¿Cómo encuentran remedios para medicinas? ¿Saben ustedes lo que hacen ellos? Ellos estudian. Pongan tanto de eso y tanto de lo otro y suficiente antídoto para matar el veneno y tanto de, ven el caso del paciente y cuán fuerte. Ustedes nunca toman medicina a menos que le pregunten al respecto a un verdadero doctor, porque los mataría. Y así que entonces ellos se lo descubren. Y después, cuando menos lo piensan, ellos la inyectan en un conejillo de indias. Si él sobrevive, entonces ellos se la dan a ustedes. Y algunas veces, no todos los cuerpos humanos son hechos como los de los conejillos de India. Ustedes saben. Esa es la razón que matan a algunos seres humanos. ¿Ven? Ellos le dan al conejillo de indias la prueba. Y si ese animalito sobrevive, entonces se la dan a ustedes. Bueno, de esa manera ellos prueban la medicina. Ustedes saben que esa es la verdad. Ellos encuentran una cierta cosa y se la dan al conejillo de indias. Y si él la sobrevive, entonces ellos se la dan a ustedes. Y esa es la razón que ellos matan a tantos pacientes. Es porque no todos nosotros somos hechos como los conejillos de India. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje porque predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 58 al 67. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, porque del año 61-01-25, párrafo 58.
Pues déjenme decirles algo. Cuando Dios probó su toxina, Él nunca tomó un conejillo de indias. Él mismo se la tomó. Oh Dios, cuando Él fue bautizado allá por Juan en las riberas del Jordán y la inoculación descendió del cielo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco habitar. Ellos la observaron para ver si surtiría efecto. Cuando ellos escupieron su rostro, se mantuvo muy bien. Él fue maldecido y él no respondió con maldición. Cuando él murió en el Calvario, él oró por sus enemigos. Surtió efecto en el Calvario, surtió efecto en la muerte, surtió efecto en la tierra, surtió efecto en todas partes. Ellos lo pusieron en el sepulcro y en la mañana de Pascua surtió efecto otra vez. Amén. No un conejillo de indias, sino un Dios de Dios, perdón, sino un Hijo de Dios tomó la toxina. Él mismo la tomó. Amén. Miren, no me estoy alterando. Me estoy sintiendo religioso. Sí, Señor. ¿Quién tomó la toxina? ¿Quién la probó? Aleluya. Él fue el que tomó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades. Él mismo tomó la toxina. No la aplicó en un conejillo de Indiana o en un profeta o alguien más. Él mismo se la aplicó. Aleluya. Sí, Señor. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. 59. Surtió efecto en la hora de la muerte, surtió efecto en la cruz, surtió efecto en Getsemaní, surtió efecto bajo toda tentación, todo lo demás. La toxina surtió efecto. Amén. Dios iba a poner a prueba vida eterna. Y él la puso en el cuerpo humano de su propio hijo. Vino y habitó en él. Y la toxina surtió efecto. Cuando él resucitó en la mañana de Pascua, él rompió las bandas de la muerte, el infierno y el sepulcro y salió. Él le apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque ellos no habían creído a los que le habían visto después que él había resucitado de los muertos. Amén. 60. Dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque yo les voy a dar una toxina. Si yo les doy esta toxina, las cosas que yo hago, ellos las harán también. Él dijo, yo voy a inocular a toda la iglesia aquí, por todo el mundo. Estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Estas señales que yo hice, ellos las harán también. Porque yo voy a inocular a la iglesia con la misma toxina. ¿Pueden ustedes ser bautizados con la misma toxina con la que yo estoy inoculado? Amén. 61. Ese es el problema hoy día. Nosotros hemos tomado un credo viejo de iglesias para la inoculación. Esa es la razón por el pecado, perdón, esa es la razón que el pecado entró sigilosamente. Si recibimos ese mismo espíritu que estuvo sobre él, ese mismo bautismo, ese mismo poder, esa misma gloria, ese mismo Espíritu Santo nos inoculará igual que lo inoculó a él. Quitará todo el temor, aleluya. Se parará de frente ante el enemigo y llamará la palabra de Dios la verdad. Amén. Les dará un espinazo como de un tronco. Les quitará el espinazo de gallina y les pondrá un espinazo verdadero. Sí, sí lo hará. ¿Pueden ustedes ser bautizados con la inoculación con la que yo estoy inoculado? 62. Ciertamente que surtió efecto en su vida. Cuando ellos le escupieron su rostro, él lo dijo, ustedes de la Trinidad, ustedes de la unidad. No, no, no hizo eso. No, no. Él estaba inoculado con el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Él estaba inoculado en un cuerpecito nacido de virgen en el que habitó el Dios del cielo. Él fue inoculado con Dios.
la vida eterna fue su inoculación y permaneció en el tiempo de la tentación, surtió efecto en el tiempo de cuando todos lo desampararon, surtió efecto, permaneció eficaz. 63. Un enemigo en la faz de la muerte, y ellos querían esa misma inoculación, porque después de haber estado muerto en el sepulcro por 3 días y 3 noches, cuando todos los cielos se oscurecieron, la tierra sufrió una postración nerviosa, y todas las rocas se desprendieron de las montañas, y todo testificó que él estaba muerto, y que él estaba en el sepulcro. Y el domingo en la mañana la inoculación surtió efecto, porque él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Con esta inoculación que tengo, pondré mi vida y yo la volveré a tomar. Hermano, eso es lo que yo quiero. Yo quiero extender mi brazo. Usted no la recibe en el brazo, usted la recibe en el corazón. Sosténgalo allí extendido para la inoculación de la resurrección o del poder de Jesucristo. Aleluya. La inoculación. Ahora, ustedes no querrán escribir algún credo encima de aquí. Solo permitan que Cristo entre. Esa es la inoculación. Él nunca la probó con un credo. Él lo hizo con su espíritu. 64. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médicos allí? Oh, sí, tenemos ambas cosas, bálsamos y médicos. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que Dios nos va a preguntar alguno de estos días. ¿Por qué? Porque ellos querían ser inoculados. Así que él dijo, les voy a decir a ustedes que hagan, vayan ustedes a la ciudad de Jerusalén y suban a ese aposento alto y quédense allí hasta que venga la inoculación de ustedes. Por hermanos, quédense hasta que ustedes sean inoculados, hasta que la toxina descienda, hasta que el bálsamo descienda. Y mientras todos ellos estaban sentados juntos cantando himnos unánimes, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Inoculó a 120 que estaban allí. Hermanos, qué crisis de carrera tuvieron ellos. Oh, hermanos. Por ejemplo, cómo marcar a un becerro. Yo solía marcar becerros. Siempre sentía lástima por los becerritos. Tenía que montar para traer el hierro. Y ustedes de Tejano saben de lo que estoy hablando. Y así que ellos lo tenían atado. Y traía ese hierro allí y se lo ponían sobre él. Déjenme decirles, él tenía un espasmo. Él pataleaba y chillaba y hacía un alboroto allí por largo tiempo. Pero hermano, él sabía dónde pertenecía de allí en adelante. Él estaba marcado, correcto, y algunas veces los hará actuar como que no tienen buen juicio. Pero es que ustedes están marcados, ustedes saben en dónde están. Ustedes son uno de ellos, lleno con el Espíritu Santo, inoculados. 65. 120 fueron inoculados. Ellos estaban disfrutando de un buen tiempo, déjenme decirles. Ellos realmente estaban disfrutando de unos momentos grandiosos. Salieron de allí, todos inoculados, tenían vida eterna. Sabían que Dios los iba a resucitar en los postreros días. Y ellos estaban teniendo un gran tiempo y estaban tan llenos de gloria. Muchos de ellos podían hablar en 4, 5, 6, 7, 8, 10 diferentes idiomas. Siquiera podían encontrar uno de ellos para usarlo, para alabarlo. Así que ellos solo... Dios le dio un nuevo idioma con el cual alabarle. Así que ellos empezaron a hablar en lenguas desconocidas como el Espíritu les daba que hablasen. Sencillamente estaban disfrutando. Ellos estaban inoculados. Eso mostró que ellos habían sido inoculados. Ellos estaban hablando de un reino a donde ellos iban a ir. Estaban inoculados. 66. La pregunta sobre el pecado estaba concluida. Pedro ya no tendría que salir afuera y llorar amargamente. Todo estaba concluido en ese entonces. Él estaba inoculado, sí, Señor. ¿Y saben qué? Algunas de esa gente se pusieron tan hambrientos por algo de eso que
¿saben ustedes qué hicieron? Ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Tienen un doctor aquí? Sí. ¿Qué es esto? Esto es el bálsamo. ¿Tienen un doctor aquí? Sí, su nombre es doctor Simón Pedro. Muy bien, Pedro. ¿Nos escribirás una prescripción? Sí, yo no tendré que estarla escribiendo todo el tiempo. Yo solo la voy a escribir de una vez por todas. Les escribiré una prescripción. 67. Ahora escuchen, hermanos. ¿Saben qué? Si la prescripción se escribió correctamente, nunca la lleven ustedes a una de esas farmacias fraudulentas que le ponen un poquitito, o le añaden un poquitito, o le quitan. Si ustedes le ponen cualquier cosa diferente en ella y mezclan esa fórmula, matarán a su paciente. Y si ustedes le quitan mucho del antídoto o le ponen mucho antídoto, no les hará nada de bien. Así que solo déjenla de la manera que está escrita. Él dijo, ¿qué clase de prescripción? Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta prescripción es para vuestros hijos y los hijos de sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La inoculación, hermanos, arrepiéntase y enmiéndese con Dios. Apártese de todas las cosas. Dios prometió que Él le daría el Espíritu Santo. Esa es la prescripción. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje, porque predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 68. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, porque están inoculados. ¡Aleluya! Predíquenla de la manera que es. No hay bálsamo en Galaad. Oh, no hay inoculación aquí. Hay abundante inoculación. ¡Aleluya! ¡Gloria! Sí, hay bálsamo. Bálsamo en Galaad. Inoculados pueden encarar la muerte, llegar directamente ante la cara de 69. San Pablo, en una ocasión, ellos estaban construyendo un patíbulo para cortarle su cabeza allí en Roma. Yo estuve en el mismo lugar. Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo he sido inoculado. ¿Cómo me vas a tener, a detener? ¿Cómo me vas a contestar? Mas gracias sean dadas a Dios que envió el bálsamo de Galaad que inoculó mi corazón con el bautismo del Espíritu Santo. La muerte no tiene nada, no hay nada futuro, ni organización, ni nada puede alguna vez separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Mientras estemos en Dios, no habrá lugar del mundo. 70. Organizaciones, líneas divisorias, ustedes las saltarán y abrazarán al otro hermano si ustedes tienen la inoculación. ¡Amén! ¡Oh, me siento bien! ¡Oh, salíamos a cantar una pequeña alabanza! Yo volaré, ¡oh, gloria! Yo volaré una mañana brillante cuando esta vida termine. ¡Yo volaré! Estoy tan contento de estar inoculado. ¡Oh, cómo el Hijo de Dios tomó su propia vida y la inyectó dentro de mi vida! La inyectó dentro de la vida de ustedes y luego desciende y la energiza con su presencia. ¡Oh, hermanos! 71. Ustedes saben, normalmente cuando ustedes se vacunan, de vez en cuando, ustedes están inoculados, pero tienen que recibir una inoculación de refuerzo. Y lo que esta ciudad necesita en la iglesia pentecostal hoy es un refuerzo. ¡Aleluya! No se refuercen con decir, formaremos unas cuantas más organizaciones. Eso arruinará su prescripción. Regresen y reciban un refuerzo de la mismísima cosa que entró en primer lugar, el mismo bautismo por la misma experiencia y el mismo Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! Gloria por siempre y para siempre. Gloria y poder en la resurrección de Cristo. Entonces él dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán también porque han sido inoculados. ¡Amén! Inoculados con poder de la resurrección. ¡Qué sabor anticipado de gloria divina! ¡Amén!
Yo sé que ustedes piensan que soy ruidoso, pero qué cosa si ustedes se sintieran de la manera que yo me siento, ustedes se volverían ruidosos también, inoculados, marcados. Estoy tan contento que sé dónde yo pertenezco, en la casa de Dios. ¿No están ustedes contentos, cristianos? Oh, Él está aquí, oh, más allá de cualquier sombra de duda. Inclinemos nuestros rostros y adorémosle. 73, el párrafo. 72. Señor Jesús, oh Dios, tu espíritu es tan rico y cuán rico y puro por siglos de los siglos perdurará la alabanza de los santos y los ángeles. El amor de Dios que alcanzará al otro lado, alcanza al otro lado, que va a lo profundo, que alcanza al caído. El amor de Dios que ha sido derramado completamente en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Señor, nosotros tenemos el bálsamo, tenemos las inoculaciones. Tenemos los médicos aquí que pueden leer la prescripción. Dios, tú estás aquí como un farmacéutico para surtirla y dar la inoculación. Te pido, Dios, que tú la concedas a todo corazón esta noche que está indiferente hacia Cristo. Concédelo, que tu gran espíritu venga ahora y muestre su poder. Concédelo. Mientras yo mismo me extiendo sobre todos estos pañuelos, delantales, pequeños pedazos de tela que el Espíritu Santo que está trayendo este gozo de las manantiales de vida en esta iglesia. ¡Oh Dios! Que pase a través de todos estos pañuelos, pedazos de tela en el nombre de Jesucristo. Que cada uno de ellos sea bendecido y que la gente sea sanada. Yo los encomiendo a ti, Señor, con la audiencia, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Párrafo 73. ¡Oh, hermanos! ¡Cuán contento estoy! ¡Oh, estoy tan contento! ¡Estoy tan contento! Cuando yo era un guardabosque, yo pasaba por... Solía haber un pequeño manantial. Era el manantial más feliz que alguna vez haya visto. Solo borboteaba, borboteaba, borboteaba todo el tiempo. En verano, en invierno. Un día me senté a un lado del pequeño manantial y le dije, ¿cuál es la razón que estás tan contento? Por supuesto, no me podía contestar. Yo pensé, mira, si él me pudiera contestar, ¿qué diría él? Yo dije, ¿estás contento porque los venados beben de ti? No. Yo dije, ¿cuál es la razón que estás borboteando? ¿Es porque los osos beben de ti? No. ¿Borboteas porque yo bebo de ti? No. Yo dije, ¿qué te hace borbotear todo el tiempo? Si él pudiera hablar, él diría, hermano Branja, yo soy, no soy yo borboteando. Es algo detrás de mí que me hace borbotear, que me está empujando. 74. Y de esa manera es con un hijo de Dios nacido de nuevo, que ha sido inoculado por el poder de la resurrección de Jesucristo. No soy yo el que hace las obras, dijo Jesús, es el Padre que mora en mí. Él es el que hace la obra. No solo es, si hay alguien aquí que no lo entiende, no son estas personas borboteando, es algo allá adentro que los hace borbotear. Eso es correcto. Pozos surtidores, un gangster, manando a borbotones. Él le dijo a la mujer junto al pozo que las aguas serían como fuentes de agua saltando para vida eterna. Párrafo 75, por último. Oh, con razón el poeta dijo, es gozo indecible y lleno de gloria. Amén. Oh, me siento el doble de mi tamaño. Sí, Señor. Yo me siento en casa ahora. Estoy contento. Estoy contento que hemos salido. No están ustedes felices. Oh, hermanos, lo que Dios pudiera hacer con este grupito en estos momentos. Lo que Él puede hacer si alguna vez puede sujetar a una sola persona en su mano para que Él pueda tomar control de esa sola persona. Él puede hacer huir a 10.000 con esa sola persona. Con una sola persona con fe genuina, Él puede hacer huir a 10.000 diablos tan velozmente como ellos pueden correr. Sí, Señor, amén. Yo estoy tan contento, ustedes no. La congregación dice amén. Aleluya. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 76 al 83. Amén. Y le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Párrafo 76. Solíamos cantar un pequeño corito cuando primero llegué entre el pueblo pentecostal. Ellos decían,
Estoy tan contento que Jesús me libertó. Seguro que sí. Ustedes estaban todos atados. Él los inoculó. Eso lo logró. Eso es todo lo que se requirió. Amén. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, ¿no les produce eso algo a ustedes? Yo le amo. Solo piénsenlo. Porque Él a mí me amó. ¿Y qué hizo Él? Nos inoculó y me compró la toxina, mi salvación allá en la cruz. 77. Oh, cuán feliz estoy, cuán contento estoy que encontré esto, cuán contento estoy que supe que llegué a un punto donde pude comprender que yo no era nada. Y un día Él me levantó, me besó, quitó todas mis lágrimas y dijo, tú eres mío ahora. Oh, eso quebrantó mi corazón y yo dije, Señor, permíteme caminar con el Señor en la luz de su palabra. Permíteme permanecer día y noche en la unción del Espíritu. Es una lástima que la tenemos que dejar. ¿No lo es? Es simplemente maravilloso. Recuerden, amigos, yo les amo. La noche no se pondrá muy oscura. La noche no se pondrá muy oscura y la lluvia no caerá, caerá copiosa. Que yo no haría todo lo que pudiera hacer por ustedes. Solo recuerden, yo soy su hermano. Yo los amo con todo mi corazón. 78. ¿Se repartieron algunas tarjetas de oración? ¿Tiene alguien una tarjeta de oración? Lo olvidé. Bueno, no hay necesidad de llamar una sola. Muy bien, no lo tenemos que hacer. Dios sanará de cualquier manera. ¿Creen ustedes la inoculación? La congregación dice, amén. ¿Creen ustedes que Jesús abrió un camino por medio de su sangre para que Él pudiera poner su suero en un creyente y ese creyente con ese mismo suero en él? Eso hará la misma cosa que hizo en el otro hombre. Hará. Oh, Él es maravilloso. ¿No lo es? Las obras que yo hago, ustedes las harán también. 79. Muy bien. Ustedes allá en la audiencia, si Dios testifica ahora, ¿cuántos están enfermos? Levanten sus manos. Los que quieran ayuda de Dios, solo levanten sus manos. Muy bien. Oh, ¿acaso no es Él solo un gozo indecible y lleno de gloria? Ahora bien, seamos tan reverentes como podamos por unos cuantos momentos y solo miremos a Él ahora. ¿No presienten lluvias de bendición? Tendremos lluvias de bendición. Envíalas sobre nosotros, oh Señor. Concédenos ahora el refrigerio. ¿No les gusta eso? ¿Ese refrigerio? ¿Esa vida? Párrafo 80. Hermano, hermana, les quiero decir algo. Quiero que me crean mientras les hablo en el nombre del Señor, diciendo, así dice el Señor. Únicamente hay una sola cosa que los puede sanar, y ese es Dios. Amén. Y únicamente hay una ruta por la que ustedes pueden venir a Él. Esa es por medio de la fe. Amén. ¿Es correcto eso? Ahora, nosotros sabemos que creemos en la imposición de manos. ¿No creen ustedes eso? Pero si ustedes me toleran, ustedes siempre se han preguntado. La gente dice, hermano Branham, el hermano Robert ora por 500 mientras que usted está orando por 5. Yo lo sé. Eso es correcto. Ora al Robert, ora por ellos de la manera que Dios le dijo a él que lo hiciera. Yo oro de la manera que Dios me dice a mí que lo haga. ¿Ven? Así que él obedece a Dios y yo también le obedezco. Pero vean, ora al Robert y esos hermanos allí imponiendo manos, si ustedes me toleran, esa es una costumbre judía. No fue así con los gentiles. Miren al sacerdote. Él dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella se levantará.
que ella vivirá si tú vienes y pones tus manos sobre ella. Eso es judío, el de poner manos. Pero cuando él llegó al centurión romano, él dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Qué reconoció él? Reconoció que Jesús tenía poder sobre toda enfermedad. Él dijo: yo soy un centurión. Eso es una compañía de 100 hombres. Una centuria son 100 hombres. Yo le digo a este: ve, haz algo, y él lo hace. Yo le digo a otro: ven, y él viene. Él lo tiene que hacer, pues yo estoy por encima de él. ¿Qué dijo él en otras palabras? Yo sé que tú estás por encima de toda enfermedad, de toda dolencia. Solamente di la palabra. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Amén. Párrafo 82. ¿Qué dijo Jesús? Él se dio la vuelta y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, nosotros la queremos tener en un nivel más alto, ¿no es así? La congregación dice amén. La sanidad ya fue hecha en el Calvario. Ahora, si Dios llama por lo menos 2 o 3 personas en esta audiencia esta noche, que yo no sé nada tocante a ellas, y muestra que lo que les he predicado a ustedes es la verdad, si Él comprueba que yo les he dicho la verdad, ahora bien, solo enciérrense ustedes mismos un momento. Ustedes digan esto: Señor Jesús, el hombre no me conoce. Ahora, hay como 2 o 3 personas que yo conozco en la audiencia. Yo conozco al hermano y a la hermana Evans sentados allí, y estas son sus 2 hijas sentadas allí. Y luego el hermano Schottmann, el hermano Fritz Schottmann allí, es uno de los síndicos de mi iglesia en Jeffersonville. Y yo pienso que el hermano, ese es él y su esposa. Y el hermano y la hermana Simpson están sentados al lado de ellos. Ellos están sentados de este lado atrás. Ahora, yo solo quiero mirar a la audiencia un momento. Yo quiero que crean con todo su corazón. Oh, ustedes no saben cómo eso lo sentí que me tocó en ese momento. ¿Ven? Yo sé que va a suceder. Eso es todo. Dios lo ha prometido. Sus promesas son verdad. ¿Lo creerán ustedes? Créanme como su siervo. Es maravilloso. Amén. Párrafo 83. Como les estaba contando el otro día de cuando estuve en la India, ustedes saben, en donde esos miles estaban, de esa manera fue. Ustedes la tienen justo en su mano. Dios nos la ha dado. Yo tomo todo espíritu aquí bajo mi propio control para la gloria de Dios. Oh, lo que pudiera suceder ahora. Vean, nos regocijamos. Ese es el gozo de Dios. Ese es el gozo de nuestra salvación. ¿Es correcto eso? ¿Ven ustedes? David nunca perdió su salvación. Él dijo: restáurame el gozo de mi salvación. Él tenía su salvación, pero él perdió su gozo. Bueno, nosotros tenemos abundancia de gozo. Sabemos eso. Tenemos gozo, gozo indecible y lleno de gloria. Lo tenemos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 84 al 90. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué? Párrafo 84. Pero ahora, el poder de Dios es algo más grande que el gozo. El poder viene por medio de fe establecida. Podemos tener mucho gozo, pero quizás no tenemos allí poder en lo absoluto para sanar. Pero cuando tenemos el poder de Dios, entonces tenemos la fe de Dios que se eleva, se aferra de Dios y sabe cómo tocarlo a Él. Ahora solo estén orando. Estoy vigilando por ustedes. Si Él me toca, entonces yo lo sabré. ¿Hay algunos aquí que nunca han estado en una de mis reuniones? Levanten sus manos.
los que nunca antes han estado en mis reuniones. Un hombre, dos hombres, tres hombres, cuatro, cinco. Eso está bien. Seis personas que nunca antes han estado en mis reuniones. Yo les quiero decir algo entonces, hermanos. ¿Cómo Jesús, cómo el mundo reconoció a Jesús como el Mesías? Porque él les podía decir quiénes eran ellos, o lo que ellos eran, o cuando Simón Pedro vino, solo un pescador, él dijo, tú eres Simón, tú eres el hijo de Jonás. Pedro le creyó cuando él vino a, bueno, nosotros acabamos de pasar por toda la Biblia. Anoche tomamos a Zaqueo arriba del árbol, el ciego Bartimeo, cuando él lo tocó a él y lo hizo que volteara y le dijera a él, la mujer junto al pozo. Él le dijo en dónde estaba su problema y ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? 85. Él nunca lo hizo ante ninguno de los gentiles. Él únicamente fue a los judíos y a los samaritanos porque ellos estaban buscando un Mesías. Miren, ellos están, por unos 2000 años nosotros hemos vagado en oscuridad. Pero ahora los gentiles han tenido sus días de entrenamiento y ahora ellos están cerniendo a la iglesia ahora. Ha llegado hasta el fin, así como fue el fin de aquello. Fueron unos 4000 años y luego llegó el fin de aquellos. Ahora son unos 2000 años porque él solo está tomando un pueblo, no una nación, sino un pueblo de los gentiles. Repito, sino solo un pueblo de los gentiles, por causa de su nombre. Ellos tendrán su nombre, ¿ven? Por causa de su nombre. Él toma un pueblo de entre los gentiles, pero aquellos, él ha tomado a Israel como nación, 86. Pero él es el mismo Cristo, y él prometió que como fue en los días de Lot, la cosa que él hizo, él haría otra vez. ¿Cuántos creen que ese ángel de Dios, ese que se encontró con Lot, mejor dicho, con Abraham? Él nunca fue allá con Lot. Él se quedó con Abraham. ¿Han leído ustedes la historia muchas veces? Ahora, hubo dos de ellos que fueron allá con Lot. Y uno de ellos lo sacaron. Pero este nunca fue allá. Y ese fue el que era el Señor Dios, Elohim. Y él tenía su espalda volteada hacia la tienda. Primero él miró a Abraham y le preguntó dónde estaba Sara, su mujer. Dijo, está en la tienda detrás de ti. Él dijo, yo te visitaré según la vida, el tiempo de la vida, los 28 días otra vez. Ella tenía 100 años de edad en ese entonces, tenía 90. Ella tenía 90, Abraham tenía 100. Y dijo, ella se rió. Él dijo, ¿por qué se rió ella? Ahora, él dijo que eso se iba a repetir otra vez. 87. Yo lo haré de las dos maneras. Vean si es el mismo Dios. Ahora, que el Dios del cielo, y miren con esta Biblia, déjenme decir esto, cristianos, con esta Biblia sobre mi corazón, hubo un poquito de incredulidad escabulléndose por aquí. Uno vino anoche y se sentó allí, al fin de la plataforma. Perjudicó la reunión. Dios se encargará de eso. Pensó que yo no lo sabía. Nunca piense eso, hermano. Déjeme decir esto con la Biblia sobre mi corazón. Yo no hago esto para una exhibición. Yo hago esto porque es para cumplir lo que Jesús dijo que sucedería. Cuando él vino, él no tenía que sanar. Él hizo eso para que se cumpliese. ¿Es correcto eso? Esto no tiene, él no tiene que hacer esto, pero es para que se cumpla. Él lo prometió, es su palabra. Así que él solo lo permite para que su palabra se cumpla. Amén. 88. ¿Puede Dios sanar el problema del corazón? Él lo hizo en aquel entonces, ¿no es así? Todo terminó. Ahora, yo nunca he visto a la mujer en mi vida, pero ahora ella está sanada. Miren, ¿cumple eso su palabra? Bueno, ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué cumple eso? Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Bueno, yo pensé que usted dijo que él era Elohim.
Eso es correcto. Bueno, usted dijo que él tenía su espalda volteada y que él se dio cuenta de que Sara estaba haciendo, de lo que Sara estaba haciendo, correcto. Ahora, usted dice, ¿es usted él? No, señor. Ese es él por todo este edificio, ¿ven? Ese es él dentro de ustedes, él dentro de mí, pero él tiene que obrar por medio de alguien. No hay ni uno de nosotros digno. No pudiéramos ser dignos. Somos pecadores, pero él nos escogió. Yo creo que éramos, que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Yo creo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, su iglesia. ¿Creen ustedes eso? La Biblia sí lo dice. Eso es correcto. El anticristo engañaría a todos sobre la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. 89. Oren aquí, alguien, oren, nuestros hermanos. Proviene también de ustedes aquí detrás. Miren, ustedes solo oren conmigo, hermanos. Veremos si existe ese mismo ángel. Miren, solo tomen su tiempo. Sean reverentes. Tomaremos nuestro tiempo. Tenemos bastante tiempo. No estén deprisa, no estén presionando. Solo permanezcan quietos. Digan, Señor Dios, ese hombre tiene su espalda volteada hacia mí. Y yo sé que él es solo un hombre. Así que si él sabe de mí, tendrías que ser tú diciéndole a él. Eso es todo lo que es, porque yo solo soy un desconocido sentado aquí en esta reunión. Por último, el párrafo 90. Si hay una mujer que aparece ante mí aquí ahora, yo la estoy mirando directamente a ella. Yo quiero que ustedes, hermanos, miren hacia acá. ¿No lo pueden ver? Miren aquí, justo a la orilla de esta cortina, aquí. ¿Ven que es roja? ¿Ven? Miren aquí. ¿Ven esa luz? Miren. Hay una mujer sentada aquí detrás de mí. Ella está con malestar. Ella tiene artritis y tiene alta presión. Ella sufre de una alergia y, bueno, ella sencillamente tiene complicaciones. Miren, que ella no falle en captarlo cuando yo voltee. Su nombre es señorita Khan. Póngase de pie, señorita Khan. Reciba su sanidad. ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice amén. Tengan fe en Dios, entonces. Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? En la tienda detrás de ti. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Qué de algunos del resto de ustedes? ¿Le puede suceder a ustedes? Sí puede. Si ustedes lo creen, miren. ¿Ven a esta mujercita sentada aquí? ¿Ven esa luz posada arriba de allí? Miren aquí. Ella me miró en ese momento. Ella está orando. Ella no está orando por ella misma, es por un hijo. Eso era lo que usted estaba orando. Era por su hijo. ¿No es así, señora? ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿Aceptará la sanidad por él? Problema del estómago. Eso es correcto. Solo créalo. Eso es todo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura, concluyendo este glorioso mensaje, porque predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1961. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 91 al 97. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, para concluir con el mensaje, ¿por qué? Párrafo 91. ¿Qué de alguien aquí en esta sección? ¿Qué creen todos ustedes allí? ¿Creen con todo su corazón? Tengan fe. Solo crean. ¿Cuántos por aquí están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? Está empezando a derretirse dentro de ustedes ahora. ¿Ven? Ustedes quieren que se ore por ustedes, pero no tienen una tarjeta de oración. Bueno, nadie tiene una tarjeta de oración. Eso es correcto. Yo creo que ellos dijeron que había una sola tarjeta de oración aquí en alguna parte. Probablemente proveniente de una reunión o algo. Si todos tengan fe ahora y solamente confíen, si solamente pueden creer. Aquí, miren aquí, usted aquí en la fila de enfrente, esa hernia, ¿cree usted que Dios la sanará? ¿Lo cree con todo su corazón? Usted puede recibir lo que usted ha pedido. ¿Qué de usted, señor, aquí con su cabeza agachada? Pasó de la mujer, pasó directamente de allí al hombre. Usted también está necesitado. ¿No lo está usted?
¿Cree usted que Cristo lo puede sanar? Tiene problemas con sus ojos, con sus oídos. Usted es de Houston, Texas. Señor West, regrese y dígales en Houston que Cristo sana a los enfermos. 92. ¿Creen ustedes con todo su corazón ahora? Usted sufre de una crisis nerviosa. ¿No es así, señora? Usted es de Corpus Christi. Allí crea con todo su corazón. Dios es un sanador de todas las aflicciones. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Usted levantó su mano allí hace un rato, señor, con ese problema de hígado y problema de estómago, señor Ryan Walter, de allá de Luisiana. Es la primera vez que usted ha estado en una de mis reuniones. Yo pienso que usted levantó su mano. ¿Qué piensa usted tocante a él? ¿No es él un sanador maravilloso? Regrese y dígales allá lo que él puede hacer por usted. Todo ha terminado ahora. Sentado allá atrás, en la parte de atrás, ese niñito, él tiene un bloqueo mental. ¿No es así? Fue causado por un doctor, le hizo algo a él. El exceso de anestesia le dio a él un bloqueo mental. Si yo le digo quién es usted, ¿pondrá su mano sobre ese niño por mí, señora Holwell? Correcto. Ponga su mano sobre el niño. Yo condenaré a ese diablo, Satanás, sal de él, en el nombre de Jesucristo. Yo pido por su sanidad. ¿Creen ustedes? ¿Creen todos? La congregación dice amén. ¿Está Dios aquí? ¿Es esta la inoculación? ¿Es este el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús? ¿El mismo qué? ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levanten sus manos. Aleluya. Entonces pongan sus manos unos sobre otros. Y hagan lo que yo les diga ahora. Ahora estén muy quietos. Pongan sus manos unos sobre otros. Yo tengo algo ahora. Si ustedes prestan atención solo un momento. Muy bien, miren. Yo voy a decir la oración. Yo sé de seguro lo que se requerirá para derrotar a su enemigo ahora. Yo voy a poner palabras en la boca de ustedes. Y ustedes repítanlas desde su corazón. Ustedes órenlas. Yo las voy a decir. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de vida eterna, dador de todo buen don, perdona mi pecado de incredulidad y dame de tu misericordia. Yo creo de ti, yo te acepto como mi salvador, mi única salvación. Yo necesito tu fuerza para mi salud. Yo no puedo seguir más adelante sin ti. Yo ahora te acepto como mi sanador. Yo renuncio al diablo y todas sus obras. Desde este momento en adelante, yo pensaré positivo. Yo creeré toda promesa. La escritura que dice, por sus llagas yo fui curado. Yo ahora lo acepto. Yo la creo. Es mía. Te doy gracias, Señor. Yo continuaré testificando de mi sanidad hasta que esté perfectamente saludable. Ahora, miren, manténganse quietos. Mantengan sus manos unos sobre otros ahora. Ustedes oren ahora. Ahora enciérrese ustedes mismos con Dios. Van a ver algo suceder ahora. Muy bien, hermanos, ministros, todos. ¿Están listos? Miren, si Dios oye mi oración aquí, Él la oye en todas partes. Miren, ustedes han orado, ustedes han hecho su confesión. Igual que si ustedes estarían llegando a ser cristianos. Ustedes están listos ahora. Si ustedes fueran pecadores, ustedes estarían listos para el bautismo. Pero miren, siendo que ustedes son cristianos, ustedes han hecho su confesión y ahora están listos para la sanidad. Miren, ¿qué se requiere? Ahora bien, Dios está listo para dárselas a ustedes. Solo hay una sola cosa que está por arriba de ustedes. Esa es una sombrita poco densa de duda. Ahora, si podemos atravesar eso, igual que un gran avión. Ellos me dicen que estos aviones de retropropulsión, un avión jet, que ellos se esfuerzan y se sacuden y se esfuerzan y se sacuden hasta que atraviesan esa barrera del sonido. Pero después de que ellos atraviesan la barrera del sonido, entonces ellos son libres. Miren, si ustedes mismos se pueden levantar por arriba de esa pequeña barrera de duda allí, oh hermano, lo que sucedería. Ustedes correrán libres. Ustedes serán sanados.
Ahora yo quiero que sean muy reverentes. Mantengan sus manos unos sobre otros y manténganse encerrados con Cristo ahora, como si nadie estuviera alrededor de ustedes, sino Él. Y solo imagínense en su corazón ahora que lo ven a Él venir caminando hacia ustedes, pararse delante de ustedes. Miren, abran su corazón y permítanle entrar mientras yo oro y echo fuera esa pequeña sombra de oscuridad que está por arriba de ustedes. Y cuando se rompa, ustedes estarán entonces fuera de la barrera del sonido. Y solo levántese y dele a Él alabanza. Cada vez que ustedes sientan que su alma atraviesa esa incredulidad, entonces ustedes están libres en Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por las muchas sanidades, por el gran poder de Dios, por los muchos que han sido salvos, por el compañerismo de los ministros y por encima de todas las cosas, por el compañerismo del Espíritu Santo. Tú no has fallado ni una sola vez, sino que nos has dicho la verdad vez tras vez. Has confirmado tu palabra con señales y prodigios siguiéndola. Y ahora, Padre, este pequeño grupo ha manejado con dificultad por esas carreteras resbalosas y lluvias esta noche para venir aquí a ver a Jesús. Nosotros te hemos visto, nosotros te hemos sentido, nosotros sabemos que tú estás aquí. Tenemos tu palabra en nuestros corazones. Ellos han confesado, ellos abiertamente, públicamente confesaron que creen y que te han aceptado a ti como su sanador. Sus almas ahora están batallando, Señor, para atravesar esa pequeña barrera allí, esa cosita allí que los está tambaleando. Me pregunto si pudiera ser yo. Me pregunto si lo perderé. Oh, Dios, el poder de Jesucristo los levante ahora mismo y rompa esa barrera. Satanás, retrocede. Tú estás perdiendo la batalla. Deja que la iglesia atraviese. En el nombre de Jesucristo. Satanás, aléjate de aquí. Te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie y reclamen su sanidad. Reclamen su sanidad y todo él. Yo los encomiendo al Señor Dios Jesucristo. En su precioso nombre, yo los pronuncio sanos a todos ustedes. Levántese y acepte su sanidad ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje porque he predicado este servicio en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1961. Que Dios bendiga a cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías de Apocalipsis 17 que estaba en misterio. Y tenemos gratitud para nuestro Padre Dios que Él nos ha guiado hasta aquí. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula el mismo título. ¿Por qué? Pero esto es ya predicado en el sitio de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar
como el mismo mensaje, pero diferente fecha, porque del año 610128, párrafo 1. Arizona predicar el Evangelio. Y ciertamente es un gran privilegio, y yo lo considero el estar aquí esta noche. Cuando él dijo, estuvimos aquí el domingo en la noche, y él dijo que iba a tener una reunión de oración el martes en la noche, y yo dije, bueno, voy a ir allá a tener un corto compañerismo con usted en la reunión de oración. Así que este es un momento grandioso. Estoy contento de ver al hermano Williams, al hermano Stone Moore y a mis amigos asociados, al hermano Softman y muchos de ellos aquí, que gente que yo conozco personalmente, disfrutando de un momento maravilloso en el Señor. De aquí vamos a ir ahora a Tucson. Y luego el domingo en la noche es el servicio de sanidad. Es gente de Tucson, el hermano Norman allí, y es una iglesia de la Asamblea de Dios allá. ¿Cuál es el nombre de ella, hermano Norman? El hermano Norman dice, la Asamblea Central. La Asamblea Central de Dios en Tucson. Voy a predicar allí el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Es el servicio de sanidad. Voy a orar por los enfermos en ese servicio. Luego iremos a California y regresaremos al este otra vez, allá hasta el Yukon, o mejor dicho, hasta Colombia Británica. Y estamos confiando que Dios nos dará un gran éxito y los bendiga a todos ustedes aquí. Párrafo 2. Estaba escuchando ese coro, no lo puedo sacar de mi mente. Ustedes saben, a mí me gusta eso. Lo que es un buen cantar de Pentecostés, chapada a la antigua. Bueno, hermanos, me pone nervioso cuando oigo una voz educada, además. Ustedes saben, alguien tratando de cantar lo que es. Ustedes saben, se ponen azules en la cara, sosteniendo alguna clase de octava alta, o como sea que ellos la llaman. Y ellos no están cantando, solo quieren ser oídos. Pero yo pienso que no hay nada mejor que un buen, verdadero grupo antiguo lleno de Pentecostés, con sus manos levantadas cantando para la gloria de Dios. Me gusta eso. Le hace algo a uno. Dijo, si yo canto, cantaré en el Espíritu. Así que eso es lo correcto. Nosotros queremos hacer todo en el Espíritu. Si usted está cantando, hablando, predicando, lo que usted haga, hágalo en el Espíritu. Y eso siempre está correcto. Ahora, nosotros los predicadores sabemos que no todo el tiempo uno puede predicar en el Espíritu. Como el hermano Moore dijo, que su pequeño muchachito David, párrafo 3. El hermano Jack estuvo aquí con nosotros el domingo en la noche y nos trajo un gran mensaje como un constructor. Y él dijo que el pequeño David continuaba diciendo cuando tenía como unos 7 u 8 años de edad. Decía, papi, yo quiero predicar. Bueno, él dijo que una noche. Dijo que él lo llevó a la plataforma y lo sentó en la silla. Y dijo que él dijo, bueno, hermanos, dijo, David ha estado queriendo predicar, así que lo dejaré que predique un ratito. Dijo que él estaba sentado allí como un clérigo viejo, ustedes saben, y con su corbatita de moño puesta. Dijo que él saltó de la silla y corrió al púlpito, como si él iba a incendiar todo el lugar. Ustedes saben, dijo que él se detuvo y miró todo, desinflado, miró para todas partes, dijo, no va a funcionar. Y se regresó y se sentó. Nosotros, ministros, sabemos que en muchas ocasiones no funciona. Él dijo que nunca ha podido hacerlo, que vaya al púlpito desde entonces. Pero yo disfruté mucho ese cantar. El Espíritu lo tomó a uno. El Espíritu lo toma a uno. Párrafo 4. Yo tengo dos niñitas en casa. Una de ellas está bastante alta ahora, como me imagino que hace como unos 4 o 5 años. Mi pequeña Rebeca estaba muy joven ese entonces. Tenía como unos 8 años. La pequeña Sara tenía como unos 4 años. Yo había estado fuera en unas reuniones y ellas son las consentidas de su papi. Todos nosotros nos sentimos de esa manera, de nuestros hijos. Así que ellas estaban esperando que yo llegara a casa. Y mi mami les dijo que yo llegaría a casa como a medianoche.
Ellas pensaron de quedarse despiertas, pero les dio mucho sueño y se tuvieron que ir a acostar. Y yo llegué como a las 3 de la mañana y había estado fuera por varios servicios y estaba cansado. Como muchos de ustedes, hermanos, saben cómo se siente para ese entonces, así que yo no podía descansar. Y yo me levanté temprano, como a las 5 de la mañana, y estaba sentado en el cuarto, en la sala, en la silla, como descansando. De repente oí un alboroto allá en la recámara, y ahí venía Rebeca, ella, la mayor. Ella despertó primero. Ahí venía ella atravesando la sala tan rápido como podía, y de un salto cayó tajadas sobre mis piernas y me abrazó y me empezó a apretar diciendo, mi papi, oh, ustedes saben cómo su corazón se hincha entonces. Párrafo 5. Bueno, ella despertó a su hermanita y así que su hermanita era como unos 4 años menor y yo no sé si sus niños lo hacen o no. Me imagino que sí, pero los míos sí. La menor usa la ropa de la mayor, ustedes saben, el pasar lo usado al otro. Y Sara traía puestas las pijamas de Rebeca. Y los pies estaban muy grandes. Y las piernas estaban muy largas. Y ella no podía correr muy bien, moviendo pies grandes como los conejos. Ustedes saben, como con zapatos para la nieve puestos, tratando de mover esos pies al correr. Y yo como que pensé entonces, cuando las vi corriendo, que Rebeca, sus piernas eran largas y de un salto ella cayó ahorcajada sin mis piernas así y sus pies estaban bien asentados en el piso. Ustedes saben, y ella estaba sentada allí abrazándome y yo la amo a ella. Y yo pensé de eso siendo la iglesia. Ustedes saben, las grandes iglesias que han estado aquí por mucho tiempo establecidas saben de lo que ellas están hablando. Tienen hermosos coros educados con todas las octavas y todo exactamente correcto. Ustedes saben, me imagino que lo dije correcto, octavas. Lo dije mal, lo que notas o lo que vaya. Párrafo 6. Así que entonces la pequeña Sara, ella, como un grupito pentecostal, ¿ven? Ella no ha estado aquí por mucho tiempo. Ella no fue enseñada así. Así que ella venía por la sala tropezándose, cayéndose y para el momento ella llegó a la puerta, Rebeca se volteó teniéndome abrazado y dijo, Sara, mi hermana, quiero que sepas que yo estaba aquí primero. Yo estoy primero. Tengo todo a papi y no hay nada que quede para ti. Eso es lo que ellos tratan de decirme. ¿Ve? Así que la pobre Sarita se miraba muy triste. Sus labios pequeños se le colgó. Sus ojitos cafeces y ella se miraba como que estaba lista para llorar, porque todo su papi estaba tomado, ya no había nada más que quedara para ella. Yo le guiñé el ojo y saqué una pierna y le hice señas que viniera, y ahí venía ella. Eso es todo lo que ella quería, solo un pequeño ánimo. Así que ella de un salto cayó por tajadas en mis piernas. Y estaba algo pequeña. Ustedes saben, ella era un poco torpe. Sus piernas no tocaban el piso para que la balancearan. Así que con mis dos brazos la abracé para sostenerla, para evitar que se cayera. Ella me abrazó un ratito y levantó sus grandes ojos cafés y me miró. Ella dijo, Rebeca, hermana mía, yo te quiero decir algo. Ella dijo, puede ser que tengas todo a papi, pero quiero que sepas una cosa. Papi me tiene todo a mí. Así que me gusta estar en donde Jesús nos tenga todo a nosotros. Puede que no tengamos todo Él, pero lo importante es que Él nos tenga todos a nosotros. Solo estar tan completamente a Él, en Él, hasta que estemos perdidos en su bondad. Y allí es cuando le puedo adorar a Él en espíritu y en verdad. Párrafo 7. Ahora, antes de abordar la palabra, y yo no les retendré mucho tiempo, yo por lo predico 4 horas, 5 o algo así, pero esta noche cortaremos parte y lo haremos 30 minutos, así que luego tengo que ir a otros avivamientos y ciertamente aprecio esta invitación. Ahora, a medida que leo la palabra, sin nada más importar,
la lectura de la palabra hará algo por ustedes. Y yo voy a leer un solo versículo. No es mucho, no es el tamaño de ello, sino es lo que es. Eso es lo que cuenta. Y no es el papel el cual está escrito, es lo que está en la palabra. Porque la palabra de Dios es eterna. Mis palabras fallarán, pero sus palabras no pueden fallar. Las mías son de un hombre, las de él son de Dios. Así que si mis palabras fallan en alcanzar el lugar que Dios ha intentado para esta noche, para esta reunión y para poner algo que vaya a la par con las alabanzas, entonces yo pido que tomen ustedes la palabra de Dios y tomaré el lugar, pues es. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado ¿Por qué? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 28 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 8 al 14. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos preciosos mensajes. ¿Por qué? 610122, párrafo 8. En cualquier momento en que Dios es llamado a la escena para hacer una decisión, y cuando Él hace la decisión, esa tiene que ser su misma decisión para siempre. Ahora recuerden, Él no puede cambiar su mente porque Él es perfecto. ¿Creen ustedes que Dios es perfecto? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que Él es infinito? Amén. Ciertamente que Él es infinito. Bueno, si Él es infinito, bueno, entonces Él ya no puede aprender más. Ahora nosotros somos finitos, así que nosotros podemos continuar aprendiendo y revocar esto y añadir algo más y quitar. Pero Dios no puede. ¿Ven? Él es perfecto. Toda decisión es perfecta. Así que ustedes deben siempre recordar, mantengan sus mentes y corazones en su palabra. Oh, ese es un día terrible en el que estamos viviendo. Ustedes saben el tiempo engañoso es el tiempo del atardecer. Pero Él nos prometió que tendríamos luz en el atardecer. Él prometió eso. Y a medida que el sol se levanta en el este y se pone en el oeste, no es otro sol. Es el mismo sol que se pone en el este, en el oeste. Es el que se levantó en el este. Su profeta dijo que habría un tiempo que sería un día sombrío. Ni siquiera habría noche ni día. Pero dijo que al caer la tarde habrá luz otra vez. Así que hemos tenido eso. Y ahora es la luz del atardecer del fin del día. Párrafo 9. Y ahora siempre recuerden que Dios hace una decisión y es perfecta cada vez. Así que cuando Él dice algo, eso siempre debe permanecer de esa manera. Así que eso nos da confianza que podemos poner nuestra confianza exactamente en lo que Él dice. Eso es verdad. ¿Ven? Nunca varíen de su palabra. Mantengan su palabra en su corazón. Yo creo que David dijo que en su corazón había guardado los dichos de él para que no pecara contra él. Ahora, si tan solo recordáramos eso. Párrafo 10. Ahora, antes que abordemos la palabra, deberíamos hablar al autor. ¿No creen ustedes así? Yo estuve una vez en Fort Wayne y yo usé mi gramática no es muy buena, así que yo usé la palabra púlpito en español, y había un hombre allá atrás de la plataforma. Me imagino que él ha de haber, de la manera que él hablaba, debe haber enseñado el señor Webster. Él dijo, hermano Branham, él dijo, su gramática es mala, muy mala. Yo dije, sí, señor, eso es correcto. Yo dije, yo fui criado en una familia grande y éramos 10 niños y yo no obtuve nada más que una gramática de educación elemental. Él dijo, bueno, eso no es excusa.
dijo, usted es un hombre. Yo dije, bueno, eso es verdad también, pero estoy tan ocupado orando por los hijos enfermos y demás que no tengo tiempo. Él dijo, bueno, todavía eso no es excusa. Dijo, esa gente allá le aprendería más a usted. Dijo, esta noche me fijé que usted estaba diciendo Polklet. Él dijo, ellos lo apreciarían más a usted si dijera Polklet, púlpito. Bueno, ustedes saben, él como que me golpeó un poquito duro. Yo dije, hermano, no es mi intención ser arrogante, pero yo sí quiero decir esto a esa gente allá. No le importa si yo digo Polklet o Polklet. Ve, ellos solo me escuchan para que les diga la verdad tocante a Dios y luego que vivan la clase correcta de vida que ellos crean. Correcto, sí. No son las palabras algunas veces, sino que es, lo que decimos. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Él dijo, párrafo 11, pueda que yo no conozca muy bien la palabra, pero conozco muy bien el autor. Y así que yo pienso algunas veces que es mejor conocer al autor. ¿No piensan así? Conocerlo con el perdón de nuestros pecados. Ahora, abordémoslo a él en esa base, que lo conocemos a él y que él nos ha perdonado nuestros pecados. Y estamos abordándolo a él sabiendo que él ciertamente nos dará lo que pedimos. Párrafo 12. Dios Todopoderoso, te estamos abordando en el nombre todo suficiente del Señor Jesús. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nosotros creemos que eso es suficiente. Por lo tanto, Señor, no podemos venir en nuestro propio nombre. No pudiéramos tener una conferencia contigo. No te pudiéramos abordar, pues tú no nos oirías. No la pudiéramos tener en el nombre de nuestra madre, ni en el nombre de nuestro padre, ni tampoco lo podemos tener en el nombre de nuestro pastor, ni en el de nuestro diácono, ni en el nombre de nuestra iglesia, ni en el nombre de nuestra organización. Tú no nos has prometido oírnos, pero tú sí nos has prometido que cuando te abordemos en el nombre del Señor Jesús, que tú nos oirías. Así que venimos confesando nuestros errores, todas nuestras malas acciones y pensamientos, y pedimos misericordia y gracia divina. No merecemos nada, Padre. No tenemos ningunos méritos que pudiéramos ofrecer, pero venimos en sus méritos que Él tan gratuitamente nos dio. Y nos dice en sus evangelios que si pedimos, se nos dará. Si buscáramos, hallaremos. Si llamamos, se nos abrirá. Creemos que estas palabras son verdad. Entonces, Señor, te abordamos esta noche y te pedimos que bendigas esta congregación, este pastor, todas las necesidades de la iglesia, sus diáconos, sus directivas, el director de cantos, el coro, el laico, y a toda iglesia y a todo cristiano que está congregado aquí con nosotros esta noche. Padre, pedimos ahora que tú bendigas tu palabra y bendigas las alabanzas que han sido cantadas y contestadas, la oración que han sido oradas. Salva a todos los perdidos y sana a los enfermos, Señor. Date gloria a ti mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 13. Voy a tomar un texto y lo llamaría un texto. En Jeremías 8:22, así, si a ustedes les gustaría anotarlo, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Esa es una declaración para considerarse. Él hace la pregunta, ¿por qué? Y si yo quisiera llamarlo un texto, yo tomaría esas tres palabras, ¿por qué? En inglés son tres letras, que traducido al español es ¿por qué? Párrafo 14 para terminar. Ustedes saben, cuando Dios abre un camino para algo, hace una preparación, provee el camino y nosotros lo rechazamos. Entonces Dios tiene el derecho de preguntar, ¿por qué?
Si usted se siente guiado a continuar, si usted se siente guiado a construir una iglesia como aquí en Phoenix y la gente le dice a usted que vendrá y asistirá a la iglesia si usted la construye, y usted construye la iglesia y luego la gente no asiste, entonces usted tendría el derecho de preguntar, ¿por qué no asisten? No la construí de acuerdo a la manera que yo les dije que la construiría. Y yo he cumplido con todas las especificaciones del requerimiento de ustedes. Y ahora yo estoy preguntando, ¿por qué? Si un hombre le vendió a usted un traje y él le dijo que el traje no se arrugaría y toda esa plática de la venta y la primera vez que usted lo usó, bueno, se arrugó todo. Usted tendría que ir y preguntarle a él, ¿por qué se arrugó este traje? ¿Por qué eso? No me dijo usted la verdad al respecto. Yo hubiera comprado un traje, mijo, pero usted me dijo que este era exactamente lo que yo estaba buscando. Entonces, ¿por qué le pasó eso? Usted tuviera el derecho de preguntarle. Y Dios tiene el derecho de preguntar cuando Él nos pregunta. O mejor dicho, abre un camino para nosotros y nos seguimos ese camino. Y no seguimos ese camino. Entonces Él tiene el derecho de preguntar, ¿por qué? Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 28 de enero del año 1961. Y realmente para nosotros es un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, nuestro compañerismo. Voy a continuar en los párrafos 15. Dice, una vez hubo un rey y su nombre era Ocasías. Él era hijo de Acab y de Jezabel. Él era rey en Israel. Y él se cayó por la ventana de su casa y se lastimó. Se puso muy enfermo. Lo llevaron a su cama solo para morir. Y en lugar de salir y buscar a Dios, él envió a algunos de sus soldados a Ecrón para requerir, mejor dicho, consultar a Baal-Zebub, quien si sanaría o no. O mejor dicho, Balaam, creo que era el dios de Ecrón. Él quería saber si él iba a sanar o no. Ahora, Elías, allá en el Tisbita, estaba allá en uno de sus lugarcitos en donde él quizás estaba orando. Y Dios se lo reveló a él que ese rey había hecho ese mal. Ustedes saben, Dios tiene una manera de saber los lugares secretos. Él tiene una manera de revelar los secretos de los corazones de los hombres. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él podía discernir los mismísimos pensamientos que estaban en las mentes de la gente, porque él era la palabra de Dios. Párrafo 16. Hebreos, el capítulo 4, dice que la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede discernir los pensamientos del corazón, y Él era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Así que Él, siendo la palabra, podía discernir los pensamientos y los secretos de los corazones. ¿Cuán lejos se puede alejar la gente de eso algunas veces? Cuando ellos la ven en acción, ellos la quieren clasificar como algo más, pero es la palabra de Dios viviendo en la persona, discerniendo en los pensamientos y las intenciones del corazón. Algunas veces con los que no asociamos nos causan cometer esos errores. Párrafo 17. Esta misma escritura de la que yo estaba hablando, allí estaba Josafat, un gran hombre, un creyente, y allí estaba Acab, un creyente tibio. Y Acab buscaba un beneficio propio, así que él envió por Josafat, el padre de este rey, para que viniera y se sentara con él y tuvieran compañerismo. Solo hay una cosa que ustedes no pueden mezclar. No pueden mezclar aceite y agua, ni tampoco pueden mezclar pecado y justicia. Ustedes nunca han visto a un pájaro negro blanco al mismo tiempo o a un hombre borracho sobrio al mismo tiempo. Ustedes nunca han sido
Nunca han visto a un pecador santo al mismo tiempo. Ustedes o están de un lado o del otro. Ese es el problema con las iglesias hoy en día. Nos estamos comprometiendo mucho con el mundo. Nuestros grupos pentecostales se están comprometiendo, se están regresando. Párrafo 18. Yo miré a esas jovencitas desde arriba esta noche. Yo quiero dar gracias al Señor de ver a esas mujeres con sus caras limpias, sin todo ese maquillaje en sus caras. Déjenme decirles a ustedes un poquito de Hechos 2:4, como que las limpia a ustedes. Las hace, les pone a ustedes cosméticos de Mac Factor, no sabe nada al respecto. ¿Ven sus rostros todos iluminados con la gloria de Dios? Eso es lo que a mí me agrada ver a ellas. Y yo creo hoy que nuestras iglesias están permitiendo y tratando de comprometerse o actuar mucho como el mundo. Yo estaba hablando sobre eso el domingo en la tarde allá en la reunión de los hombres de negocio. Volviendo y leyendo los libros, yo solo soy un joven en lo que respecta a Pentecostés, pero viendo lo que ellos eran y oyendo los testimonios de ese entonces, hay algo que se hizo mal en alguna parte, algo en alguna parte se hizo mal. Párrafo 19. Ahora, veamos que el mundo lo ha invitado a usted y usted ha sido a su banquete, igual que Josafat hizo con Acab. Y nos damos cuenta que mientras ellos estaban en esa conferencia, que Acab finalmente mostró lo que él quería del rey para lo que quería que él viniera, pues él quería subir y tomar un pedazo de tierra. Él no era capaz de hacerlo por sí mismo, así que tenía que tener la ayuda del rey. Pero, ¿saben ustedes? Cuando un hombre se sale de la voluntad de Dios, o una iglesia se sale de la voluntad de Dios, o una nación se sale de la voluntad de Dios, o un individuo se sale de la voluntad de Dios, Dios tiene a alguien en alguna parte que les va a decir al respecto. Si el pastor de ustedes no lo hace del púlpito, hay una reunión de los hombres de negocio, o un coro cantando, o Dios va a tener alguna manera para decirles a ustedes la verdad y enmendarlos. Eso es, Él siempre lo ha hecho. Párrafo 20. Ahora, Josafat, siendo un hombre justo, él dijo, deberíamos consultar al Señor si deberíamos hacer esto o no. Eso es una buena muestra que él tenía algún fundamento. Buscad primeramente el reino de Dios. Y él dijo, oh, seguro, yo tengo bastantes aquí que nosotros podemos consultar. Yo tengo una escuela aquí que tiene 400 profetas bien instruidos, vestidos y alimentados. Ellos son gigantes eclesiásticos. Así que enviaremos por ellos para que vengan y consulten de la mano del Señor. Párrafo 21. Último, cuando ellos llegaron, empezaron a profetizar. Y unánimes, todos unánimes, empezaron a decir, sube a Ramot de Galaad. El Señor está contigo. El Señor te traerá de regreso. Y el Señor te va a dar la victoria. Ustedes saben. Y uno de ellos se hizo un par de cuernos y él iba a... Con esos iban a cornear a los extranjeros. Pero saben ustedes. Hay algo. No importa cuánto ustedes traten de pulir algo. Si no es de acuerdo a la palabra de Dios, a un cristiano no le suena bien. No importa cuánto ustedes lo pulan y cuán bonito se pueda mirar y todo, y cuán religioso parezca ser, si no es la palabra, ustedes saben, los cristianos viven de alimento de oveja, y el alimento de oveja es la palabra de Dios. Si no está, si la palabra no está en eso, no suena bien. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 22 al 26. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Párrafo 22. Así que eso no sonó exactamente bien. No importaba que esos hombres eran estudiantes de seminario. Bien instruidos y demás, pero eso no sonó exactamente bien para Josafat,
porque no cooperaba exactamente con la palabra. Así que él dijo, ¿no hay uno más? Uno más, cuando 400 unánimes están diciendo, sube, el Señor está contigo. Él dijo, pero de seguro que ha de haber uno más en alguna parte. Él dijo, oh sí, yo tengo otro, un santo rodador allá, pero él es el hijo de Ilm, Micaías, pero yo lo odio. Él siempre está profetizando algo mal contra mí. 23. Seguro que sí. ¿Cómo le pudiera decir él algo más cuando era su vida la que estaba mal? Él necesitaba ser corregido. Dios tenía un hombre que se pararía entre todos ellos y diría lo que era la verdad. Si está bien o mal, decirlo. Él dijo, bueno, vale más que lo traiga. Él dijo, de seguro que tú puedes creer 400. Él dijo, y ellos son de lo mejor, son los mejores vestidos y los mejores pulidos. Ellos son los mejores estudiantes. Y bueno, hay 400 de ellos. ¿Cómo pudieras tú pedir otro? Él dijo, pero en otras palabras, si uno solo lo confiesa, yo tengo un pequeño sentir que algo está mal. Eso no suena exactamente correcto. Así que él dijo, bueno, enviaremos para que traigan a Micaías. 24. Así que ellos le enviaron un mensajero. Él dijo, mira, estamos teniendo una reunión y todos los clérigos están de acuerdo que esto y eso es la cosa que se debería hacer. Así que nosotros queremos que tú digas la misma cosa que ellos dicen. ¿Ve? Eso. Tú di la misma cosa que ellos dicen, porque ellos son los obispos y los miembros de renombre y demás. Así que tú debes decir exactamente la misma cosa que ellos dicen. Él dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Necesitamos más Micaías hoy en día. ¿No piensan ustedes así? La congregación dice, amén. Solo mantener lo que el Señor Dios diga. Que eso sea verdad. Que lo que Dios dijo sea verdad. Todo lo demás sea una mentira. Él dijo, vive Jehová, que yo diré solamente lo que Él diga. Y ellos se reunieron con Él y dijeron, mira, no estés en desacuerdo con ninguno de esos teólogos, porque tú solo eres una papa pequeña y unos pocos en un cerro. Así que ten cuidado, porque te pudieras meter en problemas. Y toda la asociación se ha reunido y te estoy diciendo sobre lo que ellos están de acuerdo. Tú tienes que estar de acuerdo con eso. 25. Pero eso no le sonó correctamente a él, por alguna razón. No le pareció correcto a él. Así que cuando él llegó allí, él preguntó, ¿subiré? Él dijo, espera hasta esta noche. Déjame hablar con el Señor para ver lo que él dice. Y a la mañana siguiente, él dijo, sube y serás prosperado. Él dijo, ¿hasta cuántas veces? Ustedes saben, aún el rey Acat sabía que eso no sonó bien. Algo había cambiado la mente de Micaías. Él dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? Él dijo, sube, pero dijo, yo vi a todo Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Oh, entonces el obispo se indignó y lo golpeó en la boca y dijo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová? Él dijo, yo vi a Jehová sentado en el cielo y todo el ejército estaba junto a él. Y ellos estaban tratando de encontrar cómo podían hacer que Acat subiera allá para cumplir la palabra de Dios.
pues Micaías se estaba quedando con la palabra de Dios. Así que eso mostró que su profecía estaba correcta. Párrafo 26. En el Antiguo Testamento, ellos tenían solo como unas dos maneras de probar la palabra de Dios. Si un profeta profetizaba o un soñador soñaba un sueño, ellos lo llevaban al Urín y Tumín. Ese era un pectoral. Y a medida que él contaba su sueño o profetizaba, y si no registraba en el Urín y Tumín, entonces si la conglomeración de luces no resplandecían, todo era sobrenatural. Entonces ellos no lo recibían, pero si resplandecían, ellos lo recibían. Ahora, el Antiguo Testamento tenía el Urín y Tumín, pero el Nuevo Testamento todavía tiene el Urín y Tumín. Esa es la Biblia, correcto. Si no es de acuerdo a la palabra, déjenlo en paz. No importa cuán bien suene que va a edificar su iglesia, cuán bien suene que si usted le permite a las mujeres que se corten su cabello, y si les permite usar pantaloncitos cortos y cosas así, las hará sentirse mejor, darán más dinero. Pero esa no es la manera de Dios para hacerlo. Usted debe regresar a la palabra y quedarse con la palabra. Amén. No importa si le arrancan el cuero, dígalo de todas maneras. No permita, no use el evangelio como una fuente de ingreso. Correcto. Yo prefería decir la verdad y beber agua de río y comer galletas saladas que comer pollo tres veces al día y esconderme detrás de algo que no estaba correcto. Solo diga la verdad al respecto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, si nos da un día más de vida, nosotros regresaremos con mucho gozo, con mucha honra, para seguir lecturando este siguiente mensaje, porque predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1961. Damos gracias. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, acercarnos ante ti, ante tu palabra perfecta, Señor, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre. Sabemos que estamos pasando por aquí, por este espacio llamado tiempo, como peregrinos, oh Padre, peregrinando, Señor, muchos, pocos años, desde quizá 20, 30, 40, 60, 70 años, oh Padre amado, mientras estamos en este mundo, permite aprovechar este tiempo tan maravilloso y glorioso que tú nos permites estar en esta tierra, Señor. Estos mensajes nos han dado más luz para poder entender lo que dice la Biblia, así como ayer hemos visto todo lo que está pasando en la Biblia. Ayer vimos a Zaqueo arriba en el árbol. Vemos al ciego Bartimeo cuando él lo tocó a él, a tu hijo Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, y lo hizo que volteara y le dijera a él, la mujer junto al pozo. Él le dijo, ¿en dónde estaba su problema? Pero ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Oh, Padre amado, eso fue hace 2022 años atrás, según el calendario romano, Padre. Y nunca lo hiciste a los gentiles. Por lo tanto, estos 2022 años hemos estado perdidos en la oscuridad. Tú estás logrando conquistar, estás logrando, Señor, sacarnos a la luz a los gentiles, y tú obras a través de un pueblo. Oh Padre amado, por eso estamos agradecidos. Por eso estamos, Señor, rindiendo ante ti todos los días, Señor, para poder captar más de tu presencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Sabemos que Primera de Tesalonicenses 4:16 era tu segunda venida, oh Padre amado, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Esa voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, oh Padre, esa tercera voz que es trompeta de Dios.
llegando a ser la séptima trompeta, el séptimo sello, Padre, que ha sido revelado ya, oh Padre. Muchas gracias por esa sabiduría y el entendimiento que tú nos has dado, Padre. Permite llegar más a ti, Señor, que todos los días, cuando pongamos a lecturar, Señor, sea de agrado de ti, oh Padre, y permite que entremos a la estatura de un varón perfecto, Señor, para poder mirar qué es lo que tú quieres decir, Señor. Nos encontraste, Padre amado, en el trayecto de cada uno de vosotros, Señor, y queremos hacer algo. Queremos decirte gracias, Padre, por habernos encontrado, Padre. Muchas gracias, Señor. Si hay un día más, regresaremos contentos y alegres para continuar con este alimento espiritual para nuestras almas, oh Padre, alimento de los águilas, Señor. Gracias, Señor. Los hermanos y hermanas también te agradecemos. Te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo nos despedimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermano. Salud. Salud. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Edith, hermana Erika, hermana Margarita, hermana Rosalia, hermana Victoria, hermana Alfonso. Shalom a todos. Shalom, hermanas y hermanos. Dios les bendiga a todos. Bendito. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. En el tiempo de fin. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Intercesión. Con colirio y abriste nuestros ojos.
última trompeta.